Greetings. Okay, yeah, you don't have to come in. Hey, Ahmad from Afghanistan. Hey, Ahmad's coming in. That's good. Hello. Hey, hello. Hello, Professor John. How are you? Ahmad, how have you been? Fine, thank you. Wow, you're coming to South America. Yes. Hello. Good morning to everyone from Afghanistan. This is Dr. Ahmad Fahd. Very good. I'll introduce you to the people that come in. Okay, we are waiting. Here's Roberto. He's from Argentina. Hello, Roberto. He used to be the head of the whole, I think the head of the Society of Neurosurgery in Afghanistan. So you've done a couple of webcasts, I see. Hello, Roberto. Roberto, I'm trying to get you in here. Hello, John. Hello, Roberto. Welcome. ¿Puedes oírme? Sí, pero ya. Yeah. Bien. ¿Cómo está? Hola, John. Hola a todos. ¿Pueden escucharme? Roberto, sí, buenas noches. Could I introduce you, Roberto? Ahmad Pirzad from Afghanistan. Hola, buenas noches. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. ¿Tú conoces Roberto? Roberto de Argentina. Yes. Hello. Hello, Roberto. This is hello. Dr. Fahd from Afghanistan. Hi. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿cómo están todos? Bien, bien. ¿Cómo está, doctor Herrera? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Algunos los conozco. Un placer poder estar con ustedes en Centroamérica. Siempre uno anda por muchos lugares, pero siempre Centroamérica es como nuestra segunda patria, ¿no? Aparte, no conozco Nicaragua, pero conozco muchos países de Centroamérica y sí. Bueno, me gusta mucho. Sí, Roberto, empezamos principio con Nicaragua. Sí. Pero está formando un grupo de países que incluye Guatemala, Honduras, El Salvador y todo esto. Es más conveniente para congresos, para tener uno para todos los países, en vez de uno. Porque tú sabes, uno no tiene mucho ser humanos. Acá, esta sale. Bueno, ¿está practicando? ¿Quiero practicar algo? Estoy viendo si puedo compartir la pantalla. Sí, ¿quiero practicar? ¿Están viendo mi pantalla, no? Sí, sí. No es grande, sí. ¿Ahí está? Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, ¿quién quiere estar primero? ¿Empiezo? Aló. Sí, sí. Bueno, nuevamente, gracias, John, por la invitación. Gracias a la espera, Roberto. Necesito introducirte, ¿ok? Déjame preparar. Es un gran charla, Roberto. Come on. No es pequeño. No, la voy a hacer media rápida. Okay. Espera. Que poner mi imagen. Bueno.
Yo, mija, estoy en la charla. Okay. Estoy en okay. Okay. ¿Quién, Roberto, tú eres primera? ¿Cómo? ¿Tú eres primero? Voy yo. ¿Tú quieres estar primero, Alberto? ¿Quién quiere estar primero? Yo no tengo problema. Si por el lado mío, yo tengo la charla también lista, pero ahí ustedes vean, ustedes decidan. Yo no tengo problema. Yo okay. Acá ya es bastante tarde acá, no sé cómo es la hora ya, pero... Tranquilo, tranquilo, doctor Herrera. Comience usted primero. Bueno, les agradezco. Ok. Les agradezco. Bueno. Okay. Ok, vamos a empezar. Otra gente va a venir. Déjame sacar esta pantalla, Roberto, para ver su cara, para introducirte en una manera apropiada. Espera. Ok, déjame introducir. 10, 9, 3, 4, 8, 7, 6, 7, 5, 4, 3, 2. Buenas noches, estoy Dr. John Bennett, televisando de la belleza ciudad de Miami Beach, sobre la playa. Parece exactamente como así. Es el hogar de Neurosurgical TV. Arreglara un charla, tres charlas para la Gran Rondes de Centroamérica. Y la primera, déjame introducir la primera presentadora. Roberto Herrera es un buen amigo de mí. Hace mucho tiempo empecé esta tecnología. En principio, le gusta esta plataforma para enseñar en Argentina. Tiene un grupo en Argentina muy leal a él. Y él es la primera presentadora. Buenas noches, Roberto. Bienvenidos. Buenas noches, John. Y bueno, nuevamente aprovecho para saludar a la Sociedad de Neurocirugía de Centroamérica, a ti por la invitación, a las autoridades de la sociedad. Y bueno, para mí un placer poder hablar para este grupo de compatriotas. Bueno, ¿puedes empezar, Roberto? Empiezo. Bueno, ¿me das la pantalla de nuevo? Sí, ¿puedes compartirlo, por favor? ¿Estamos? Sí, perfecto. Bueno, yo voy a empezar con esta pregunta, que es lo que nos estamos haciendo en los últimos ya años, respecto a si tenemos que volver a tener los quirófanos equipados con resonadores de bajo campo, que fue como la resonancia intraoperatoria comenzó. Le damos mucha importancia a la imagen dentro del quirófano, pero el concepto que hay que tener cuando uno opera un glioma es lo que traducen las estadísticas. Si uno opera un glioma de bajo grado y lo saca todo, se puede curar el paciente. Si uno extirpa completamente un glioma de bajo grado, tenemos casos con sobrevida superior a los 20 años. Y si uno hace una resección subtotal de un glioma de bajo grado, en 10 años habremos perdido la mitad de los pacientes que operamos. Nosotros tenemos que cambiar esto. Hay que tratar de hacer extirpaciones completas para poder achicar este número de perder los enfermos que podríamos haber salvado si hubiéramos hecho una cirugía más quirúrgica, más de cirujano. Esto está demostrado en gran cantidad de trabajos. Si uno deja parte del tumor, así sea un 10%, más de la mitad de los pacientes van a fallecer dentro de los primeros 10 años, en los 5, 6, 7 o 10 años. Si uno hace resecciones completas de los gliomas de bajo grado, puede lograr sobrevidas superiores a los 10 años en más del 90% de los pacientes. ¿Qué pasa en los gliomas de bajo grado? Con resecciones incompletas, estos tumores vuelven a aparecer
Estos tumores crecen en 3, 4 años, 5 años, se malignizan y el paciente se muere, fallecen, los perdemos. Y son tumores que originalmente eran benignos. Por eso yo creo que no se debe transar con las resecciones parciales siempre y cuando no impliquen una morbilidad demasiado grande para el paciente. Pero hay que buscar en los gliomas de bajo grado extirparlos completamente. Los de alto grado, cuanto más volumen de tumor saca, también está demostrado, más la radioterapia moderna, más la temozolamida y nuevos fármacos que están surgiendo en la escala de lo oncológico, tenemos sobrevidas de gliomas de alto grado que aparecían en 6 meses, que lo podemos llevar a 3, 4 años. Tenemos casos de glioblastoma que lo hemos operado muy precozmente, con resecciones ampliadas, supramarginales, que superan varias veces los 3 años, que era el máximo que podíamos esperar. Les voy a mostrar algunos casos primero para orientarnos en hacia dónde vamos. Este es un tumor que operamos en julio del 2000, en un chiquito de 9 años, con esta lesión relativamente sencilla, en la cual, acá estoy yo operando cuando era bastante más joven, pero los primeros casos. Controles posteriores donde vemos que no queda nada de la lesión. Ese era el resonador, el primer equipo que utilizamos para operar y hacer controles. No queda nada de lesión. Y este paciente lo tenemos 9 años después de operado y acá lo tenemos 22 y ya lleva 23, 24 años de operado sin tumor. O sea que esto no es raro. Esto, no, esto lo hemos visto pilas de veces. Miren un chico, por ejemplo, con este glioma insular. Es difícil sacar este tumor si uno no ve, porque uno tiene miedo, uno se pasa un poquito de acá y tiene la cápsula interna, tiene el tálamo, saca un chiquito, no sé cuánto tenía, 3 añitos, 4 añitos, lo saca mutilado si uno no tiene posibilidad de controlar esto. Por eso es importante la imagen intraoperatoria. No me gusta la cirugía con paciente despierto, pero es tema para otra. Cuando no hay más remedio, bueno, es una opción, pero tenemos que tener la imagen para saber qué es lo que estamos sacando. Miren lo que se obtiene con la resonancia. Uno abre, mira cuánto tumor sacó en las fotos aquí abajo, vemos lo que nos queda, tomamos medidas y seguimos operando hasta que... Hasta que uno saca todo esto, vemos que en la imagen no quedó lesión y el chiquito, miren cómo está, porque el tumor, otra cosa, en más de 25 años operando gliomas, el tumor no tiene función, nunca encontramos función dentro de un glioma, nunca. Hemos hecho los mapeos, el brain mapping, jamás van a ver que donde hay un glioma, esa zona tenga una función neurológica. Si uno saca tumor, el paciente va a estar por lo menos igual que como estaba en el prequirúrgico. Miren la resonancia alejada, este chiquito ya ha crecido, está muy bien, y este es el grado de resección que uno puede lograr cuando va viendo. Este es un ejemplo que lo muestro porque es muy, en nuestra serie es muy representativo. Este fue la nenita más chiquitita que operamos, 2 añitos de edad. Otra cosa, no se puede operar paciente despierto en un nene de estos, ¿no? Esta lesión no era fácil, la operaron en otro servicio previamente con neuronavegación. La chiquita a los 6 meses tiene esta resonancia con esta cavitación en el medio, pero con mucho tumor, feo, porque tiene varias áreas, difícil de sacar esto, por más experiencia que uno tenga en gliomas. Si no tiene un control de imágenes, la operamos con resonancia intraoperatoria, hicimos, esta es la chiquita 10 días, un mes después de operada. Acá ya la vimos ir creciendo, empezó la escuela, el jardín de infantes, acá ya más grandecita, y así sigue. Esta es una resonancia 7 años después, con estas cavidades en área central, sin secuela, una nena con una pequeña debilidad en el brazo, en el bracito derecho, con la cual ya nos vino de la primera cirugía. Esta es la niña ya grande, han pasado un montón de años, mire esta resonancia 2017, la operamos, creo que fue en el 2005, en Disneylandia, una vida normal. Entonces, esto es importante, esta diferencia, resección completa o resección parcial. Con esta resección, esta niña ya no estaría con su papá hace mucho. Uno insiste, hace esta resección que parece grosera, parece
Pero esto de lo que habla hoy Dufo, que no opera con resonancia, pero él habla de restricciones supramáximas y supratotales y supramarginales. Bueno, esto es a lo que nos referimos. Si uno saca un glioma de bajo grado de esta forma, a lo mejor tendrá que evaluar algún costo menor de secuela, pero le repito, si uno se mantiene dentro del tumor y lo va controlando, los pacientes no tienen secuela. Esta es la niñita, 12 años después de operada, y ya lleva mucho más. Terminó su escuela secundaria, hace poquito nos ha mandado una foto de eso. Entonces, el concepto es este: voy a operar un glioma de bajo grado, tengo que hacer todo lo posible por sacarlo. Hay muchas herramientas que tenemos para esto. Resonancia intraoperatoria creemos que es la mejor, inexcusable. Navegación, brain mapping, todo lo que usemos sirve. Pero no olvidar el concepto de que tenemos que sacar el tumor. Que no sea, como hemos visto, decir que bueno, le dejé tumor porque si no tal cosa, le dejé esto porque ahí no lo podía tocar. Hay que tratar, excepto en zonas centrales, excepto en área muy íntima, a Broca o Wernick, y aún entre comillas zona motora, uno puede resecar los gliomas de bajo grado de todas las demás zonas del cerebro y también de la fosa posterior. Por eso yo digo que operar despierto no debe ser el gol estándar en neurocirugía, no debe ser considerado. Creo que está sobrevalorado el wake y ahora la gente tocando el violín, la guitarra, y son cosas que creo que forman más parte del merchandising que de lo que aporta a la cirugía de los gliomas. Está demostrado ya en muchos trabajos que operado despierto, nosotros podemos preservar la función, pero dejamos tumor. En el 64% de los casos, en muchas series, 50% de los casos en otras, en 80 en algunas, quedan restos de tumor operando despierto. Porque no lo vemos, porque sacamos preservamos esto, preservamos lo otro, pero nos queda tumor. Vuelve a crecer y el paciente se muere en 3, 4 años, tocando la guitarra o el piano o lo que sea que toque, pero hay que ser un poco más racional en decir, bueno, por lo menos que el paciente elija si arriesga una cirugía más completa que le puede salvar la vida, si uno considera que puede haber a lo mejor un costo menor o ninguno, por lo que les repito de que el tumor no tiene función. Por otro lado, fíjense ustedes que no se pueden operar despierto más de la mitad de los gliomas que nos van a llegar al consultorio. No se pueden operar despierto los chicos, ni los adolescentes, ni los pacientes que son muy viejitos, que a veces ni nos entienden, pacientes que son muy obesos, que les cuesta respirar estando despierto boca arriba 4, 5, 6 horas. Hay un montón de pacientes que no podemos operar despierto. Por eso yo creo que, bueno, es una herramienta, uno no tiene otra cosa, puede ser, pero ya dijo Yasser Gil en su última publicación, la serie de 4 volúmenes, dijo que iba a llegar el momento en que en los quirófanos el cirujano iba a poder ver en imágenes en 3D lo que estaba haciendo, corregir los pasos de la cirugía, cada vez que él lo quisiera hacer. Esto mismo dijo Sami hace poco en el congreso, ahora 5 o 6 años, creo que fue en Colombia, dijo lo mismo. Todo quisiera mover, alguno no puede, si no lo tiene el resonador, bueno, haga lo mejor que pueda, opere despierto, reopérelo cuando haga falta, pero no puede haber alguien que diga no me interesa o no quiero una imagen en el quirófano. La ecografía es buena, es una buena herramienta. El problema con la ecografía es que nosotros no estamos acostumbrados. Para un neurocirujano decir que, bueno, yo no sé manejar el ecógrafo. Hemos operado con ecografía, hemos tenido que traer ultrasonografistas, hemos ido a aprender, hemos estado con cubanos, con mexicanos, y hemos usado hace mucho tiempo la ecografía. Tiene sus limitaciones. El cirujano no es un experto en su uso, y una vez que uno ya se metió en el parénquima es más difícil poner el transductor adentro, la sangre confunde, el líquido confunde, no estamos más habituados a la resonancia, es innegable. Desde que Peter Black se le ocurrió empezar con esto en la década del 80. Este fue el primer doble dona con el que él trabajó, y acá Peter Black cuando nos visitó en Buenos Aires en nuestro servicio, y después bueno, toda la historia, que empezó con resonadores de bajo campo. Esto es en Alemania, Falbusch, que empezó también con un Siemens. Esto es en la UCLA, con un acá tenían un General Electric también. Y después vino esto. Las empresas pasaron a los equipos gigantes, que no podemos comprar en países como
latinoamericano, países en desarrollo, no podemos adquirir estos equipos que salen más de 10 millones de dólares, que no los amortizamos. ¿Y por qué nos dicen que bueno, el alto campo en el quirófano? Yo la resonancia, esto, la tractografía, la espectroscopía, la puedo hacer y la hago en todos los pacientes antes de la cirugía, no cuando ya estoy operando el enfermo. Es como si quisiera hacer una arteriografía del aneurisma cuando lo estoy operando. Ya la hice antes la angiografía, ya sé cómo es el aneurisma, por dónde lo voy a atacar. Lo mismo pasa con el tumor. Yo sé, por estos estudios, 3 Tesla, un Tesla y medio, previamente yo conozco estas cosas. No necesito repetirlas en la resonancia. Y estos equipos, lo peor que tienen no es solo el costo, sino para instalar un alto campo en un sanatorio que ya tenemos, que no son los, en nuestros países no son los sanatorios que vemos de varias manzanas en las universidades de Estados Unidos, hay que destruir medio edificio para meter un equipo de esto. Necesita 500 metros cuadrados para poner un equipo de alto campo en un quirófano y en un área quirúrgica. Este es nuestro amigo Ipecherian, que tiene quizás el mejor quirófano que yo visité, con un resonador 3 Tesla adentro en el mundo, y lo tiene el Nepal, ya no está ahí, pero esto lo construyó Ipe, amigo común con John. Es un equipo que está del otro lado, se mueve la camilla para llegar hasta el resonador. Es una sala que costó 22 millones de dólares. No hay en ningún país de América Latina posibilidades de tener eso y que lo amorticemos. Esta es la sala de Brigham, donde empezó Peter Black. Esta es la actual sala de ahí, y ustedes ven estas inmensas salas que valen millones de dólares, imposible para nosotros. En el Mayo Clinic tenemos este sistema también, en algunos se mueve el magneto, en otros se mueve la camilla, pero eso hasta podría no ser el problema, sino que no es útil. Fíjense ustedes el movimiento que hay que hacer para poner un paciente con la cabeza abierta en un alto campo, adentro del tubo. Acá están llevándolo. El cirujano se descambió, ya están todos descambiados. El paciente está cubierto, ahí envuelto con bolsa. Prueban con un aro primero si va a entrar en el tubo, y si no entra lo aprietan un poquito más. Y fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 10 personas, 12 personas para mover un enfermo que está con la cabeza abierta y llevarlo al resonador y hacer una resonancia. ¿Cuántas veces? Y después hay que sacarlo, acá lo están sacando. Después de todo este movimiento, lo tienen que sacar encima. Se pierde más de una hora. Y yo sé porque lo he visto. El cirujano no está ni dispuesto a hacer un... Hace un control cuando no le queda más remedio, y si le decís, mira, tengo duda, hay que repetirlo, no lo repiten. Es muy engorroso, esto altera nuestra cirugía, todo lo que hemos aprendido. Por eso es que creo que el costo, y esto es lo que hace que sea inviable. Los equipos, algunos de bajo campo, este fracasó, la imagen no fue buena, seguíamos trabajando, se seguía operando incómodo, creo que se discontinuó a partir de este año la fabricación. Era muy incómodo operar aquí, si el paciente era un poquito más gordo era imposible meterlo ahí adentro. Los equipos que se intentaron volver al bajo campo no funcionaron. Ahora se está propagandizando este equipo, con cual un amigo mío también, Atrenan, en la Universidad de Aga Khan, en Pakistán, está operando, empezando a hacer algunas pruebas con un equipo mucho más chiquitito. Bastante difícil de meter un paciente dormido y con la cabeza abierta ahí adentro, no lo veo, pero se está buscando el camino. Esta es la sala antigua que teníamos nosotros, la camilla se movía, el equipo un pique se deslizaba ahí adentro. Aquí, así es como hacíamos el control. Y esta es una sala grande con un resonador de bajo campo. Este era de 0,23 Tesla. Se movía el paciente por estos rieles. Hacíamos un control bastante práctico. Tardábamos media hora más o menos en hacer todo con imágenes, con 3 secuencias incluidas. Aquí estamos esperando que salga el control. El cirujano no sale del quirófano. No es transoperatoria, es intraoperatoria. De este lado había una pantalla que demostré recién, donde el cirujano sin salir veía la imagen. Y este es un sistema en el que estamos trabajando ahora, que la camilla pivotea, acá operamos, cuando queremos controlar, la rotamos y ya hacemos la imagen ahí adentro. También es bajo campo, ahí está en posición quirúrgica, ¿ven? Y cuando queremos
lo sacamos y seguimos operando. Y esto es muy sencillo de hacer. Están los campos colocados, es muy simple y tiene un montón de ventajas, empezando por el precio, que lo puede poner en cualquier quirófano que ya esté, en un sanatorio con un quirófano de 6 metros por 5, lo modifica, le pone la jaula de Faraday y lo puede instalar, no tiene que romper nada. Estos creemos que son los sistemas hacia los cuales, perfeccionándose la industria, vamos a llegar y se pueden operar chicos, se puede hacer paciente despierto porque está totalmente abierto todo el tiempo. Les voy a mostrar algunas imágenes. Por ejemplo, esto, un glioma de alto grado. Lo que decimos cuando abrimos, no sabemos dónde está, porque habitualmente no los vemos. Los de alto grado, por ahí los diferenciamos un poquito, tienen necrosis, cambian un poco de color. Los de bajo grado, muchas veces no encontramos nada. Podemos usar el ultrasonido, podemos tener una muy mala imagen del resonador y igual nos vamos a orientar. Vamos a saber con algo que vemos nos vamos a orientar. Pero si tenemos esta imagen, por ejemplo, que es lo que nos permiten los bajos campo nuevo, acá podemos saber casi con precisión a dónde llega ese glioma y lograr este tipo de resecciones de este tumor. Acá están las imágenes para que vean la secuencia. Acá cuando hicimos el primer control, donde nos quedaba remanente, y acá abajo donde se sacó todo. No queda nada, no vemos nada que refuerce como reforzaba ese tumor. Lo mismo acá en el coronal, ahí el primer approach que se hizo, y aquí cuando ya lo hemos resecado. Y en el axial lo mismo. Aquí cuando uno lo atacó, llegó al tumor, queremos ver cuánto nos falta, si nos hemos perdido, si vamos bien, si el eje, la dirección está correcta. Y acá abajo, el control, cuando salimos del quirófano, después de cerrar el cráneo, decimos a la familia, mire, esto es lo que usted tenía y esto es lo que ahora le hemos hecho. Esta es la resección que hemos logrado. Y un glioma de bajo grado lo tenemos 26 meses de operado en esta condición. Porque sacando tumor, si uno preserva lo demás, no debería haber alteraciones. Le voy a mostrar algunos casos con, bueno, este es el equipo nuevo que tenemos. Se usa el navegador, uno puede fusionar, si queremos ver en más detalle, podemos fusionar la resonancia previa de 3 Tesla o Tesla y medio para tener una mejor correlación con los reparos anatómicos, más que nada. La bobina, hay distintos tipos, esta es una de superficie que hace que esto sea muy sencillo. Ahí vamos a operar, está todo preparado, cuando queremos hacer un control, ahí vamos operando, ahí está, se está operando. Cuando queremos hacer el control, se hace esto. Se cubre el paciente y se mueve. Ahí lo tiene en posición, se coloca una bobina en superficie y fíjense, 3 minutos 57 más lo que llevó a mover la camilla y tenemos imágenes para ir guiándonos en la cirugía. Vamos operando, ponemos marcas en el fondo. Estas son las marcas que uno pone para ir viendo dónde está. Acá está el tumor previamente, la resección ahí. Y esta es la resonancia posterior, donde no queda remanente tumoral, el paciente normal. Esto es lo que creemos que se debe hacer en los bajos grados. Y en los altos grados, resecciones lo más completa posible. Acá fíjense, este es un tumor de alto grado. Ahí más o menos la misma mecánica que le mostré. La camilla se levanta de la cabeza. Ahí está en posición, estamos preparando. Ahí está en la navegación nuevamente. Antes de operar hacemos todos los reparos anatómicos, estudiamos por dónde vamos a ir, esquivamos la zona elocuente, vemos qué abordaje realizamos, comparamos con anatomía, comparamos con la resonancia funcional, con la tractografía, y planeamos el abordaje para llegar a esa zona, lo hacemos, y fíjense ahora cómo vamos correlacionando con las imágenes intraoperables, se puede usar el navegador en cualquier momento de la cirugía, y el navegador se calibra con las imágenes nuevas, en tiempo real, evitamos el brain shift, el desplazamiento del cerebro, y acá tienen la imagen en tiempo real, antes, con el mismo equipo, y lo que hemos logrado con la resección. Acá, en el plano coronal, aquí, acá en el plano axial, lo mismo, ahí está el abordaje. Acá cuando vamos arrimándonos y acá cuando ya lo hemos sacado. Esto es lo que permite, es algo muy dinámico. Acá estamos yendo hacia la lesión. Si ustedes se fijan, íbamos un poquito arriba, corregimos
y logramos esta resección. Y este es el control alejado con completa extirpación de la lesión. Y el paciente, antes de con el tumor y sin el tumor aquí. Bueno, se puede usar endoscopía. Usted, si uno quisiera tener un endoscopio en un quirófano con un resonador de alto campo, tendríamos que estar a 7 o 8 metros del magneto. Acá estamos prácticamente en la misma zona. Hacemos cirugía endonasal, base de cráneo, hipófisis, sin ningún inconveniente. Estamos casi a metro y medio del magneto. No hay ningún problema. Cuando queremos hacer el control, ahí tiene un tumor, queremos hacer el control, giramos la camilla, un par de fotos y ya estamos otra vez trabajando. Y podemos hacer cualquier tipo de procedimiento. Esto, tumores de línea media, que no se pueden operar despierto. Acá no habría ninguna, que no ganamos nada operando despierto este tumor y para hacer esta resección. Y así en todos. Miren estos tumores. Uno cuando empieza a sacar, va sacando, pone una marca en el fondo y va controlando hasta que logra esta imagen. Y después, esta ya es el alto campo posquirúrgico, donde uno ve antes y después y hace todo lo que es medición de los volúmenes tumorales, que ahora lo vamos a presentar en el Congreso Argentino de nuestro país el mes que viene, cómo se mide todo lo que hemos sacado y los pacientes poquito tiempo después de operado agradeciendo por su religión que le ha salido las cosas bien. El láser es una cosa a tener en cuenta, va a ser muy importante. Nosotros hemos hecho casos en cavernomas, en amartomas, en cirugía de epilepsia, en la cauterización, la ablación de focos epilépticos, y la imagen intraoperatoria en esto es fundamental. Aquí estamos al lado del magneto trabajando, porque eso nos permite el bajo campo, no nos tenemos que alejar. Aquí ya se introdujo la sonda láser y estamos haciendo una ablación controlada con imágenes. Aquí tienen el resonador y ahí estamos viendo la apertura. Se entró por un pequeño burr hole en la ceja. Aquí está la lesión que se genera, que este era un cavernoma. Ahí se ve el control, esa es la trayectoria que dejó el láser y ahí está la ablación del cavernoma. Este es otro caso. Bueno, el láser es algo que tenemos que tener en cuenta a futuro, porque las aplicaciones las ablaciones térmicas se están haciendo cada vez con más frecuencia. Ya hay centros que tienen más de 200 procedimientos realizados. Y fíjense, un bajo campo nos puede llegar en el futuro a ser, nosotros decimos, como el arco en C de la actualidad. Acá operamos este tumor con esta resección. Acá tiene una marca en el fondo, ya hemos resecado la lesión en forma completa, pero nos hace una hidrocefalia por bloqueo de la progresión esfenoidal. Se dilata, el paciente se pone somnoliento, lo llevamos al resonador y vemos que el catéter ventricular está un poco posterior, está sobre el piso y la dilatación esfenoidal quedó anclada y se dilató. Cuando nosotros empujábamos el catéter, chocaba con el parénquima y se doblaba. Fíjense, chocaba con el parénquima y se doblaba. Lo corregimos la dirección. Acaba en el catéter, entrando en posición normal y cómo se achica el ventrículo. Viene la punta del catéter, quedó en posición adecuada, cómo estaba dilatada y excluida esta prolongación. Y esto se usó el resonador como si fuera un control de arco en C. Acá tienen lo mismo. Cuando nosotros empujábamos, el catéter tocaba el parénquima y se doblaba, no entraba aquí. Corregimos la dirección, conociendo ya esto, y logramos esto. Y esto se hace también en 3 minutos con 51, logramos este scan. Que no es una maravilla de imagen, pero es lo que necesitamos para operar. Y esto, acá está el tiempo de scan, 3 minutos 51. Una sola secuencia en un axial T2. Y este es el control posterior y este es el paciente como quedó. Bueno, nosotros creemos que bueno, esto puede ser el próximo paso. Yo presenté esta charla misma en el Congreso Latinoamericano y terminé diciendo que sí, que creemos que es tiempo de reconsiderar equipos de bajo campo en los quirófanos de nuevo,
que las empresas tienen que adecuar los equipos que están dejando de fabricar de bajo campo para ir cada vez a campo más alto, porque a nosotros los quirófanos nos van a ser más útiles y va a ser más fácil en el 90% de los países del mundo que no tienen capacidad como las universidades de Estados Unidos de tener estos mega sistemas de 3 Tesla, de 7 Tesla como hay en Canadá, dentro de un quirófano, que tengamos un equipo que nos sirva sin perder la premisa que debemos extirpar los gliomas de bajo grado. Todo lo demás que hagamos, con la excusa que le pongamos, no va a ser el mejor resultado para el paciente. Bueno, discúlpeme que hablé un poco rápido porque acá en mi país ya son las 11 de la noche y ustedes supongo que también estamos todos medio cansados al final de la semana. No quería robarles más tiempo, así que si quieren hacer alguna pregunta, yo nuevamente les agradezco la invitación. Buenas noches, doctor Herrera. Buenas noches. Es Marvin, es el jefe de Sí, ¿no? Hay una tormenta aquí y no pude entrar antes. Pero hay poco que agregar a la conferencia, a la magistral conferencia del doctor Herrera. Hay poco que agregar porque lo ha dicho prácticamente todo. Aquí en Nicaragua todavía contamos con resonancias de bajo nivel de resolución, ¿verdad? 1.5 es lo más que tenemos. Sin embargo, se hace bastante cirugía de glioma. Se hace mucha cirugía de glioma y creemos que vamos a ir mejorando poco a poco. Tenemos neuronavegación en hospitales privados, sobre todo. Y yo creo que esta conferencia, que es magistral, y que pudimos ver muchas de ellas allá en Miami, en el Congreso Latinoamericano, son de gran ayuda para el Istmo Centroamericano. Me alegró mucho haber visto al doctor Peter Black aquí, de nuevo no miraba una foto de él desde el 2011, que estuvo en Nicaragua, en el Congreso Centroamericano de Neurocirugía y el primer Congreso Nicaragüense. Agradecemos su participación, doctor, y estamos pendientes de un certificado de los pasados webinarios y de este en el que usted participó. Un abrazo hasta Argentina, doctor. Bueno, muchísimas gracias. No, la verdad que para mí es un placer y les repito, yo hablando para cualquier país de América Latina me siento en casa y yo quiero que esto lo tomen con total humildad porque imagínense que en nuestro equipo el primer quirófano con resonancia lo tuvimos en el año 2000 en Argentina y en el 2001 fue la catástrofe financiera más grande de nuestro país. Entonces yo más que un mensaje de omnipotencia, les quiero dar un mensaje de humildad, porque se puede, lo que uno se propone y tiene el objetivo claro, lo puede hacer, lo podemos desarrollar en nuestros países. Yo estoy un poco diciendo esto mismo que les acabo de decir en todos lados donde me invitan, y creo que las grandes compañías tienen que pensar un poco en abaratar los costos de todo esto, porque es una herramienta que la necesitamos, es vital. Y a medida que la desarrollen, la vamos a poder usar en muchas más patologías. Nosotros el otro día controlamos un hematoma sudural, que teníamos dudas si el drenaje quedaba bien, si habíamos evacuado todo, un hematoma grande. Uno puede tener esto en el quirófano, pero necesitamos que las compañías dejen de pensar en los grandes centros a los cuales vendérselo y pensar un poco más, que la mayoría del mundo no puede comprar eso que ellos están vendiendo. Así es. Que, bueno, claro. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias a todos. A usted, profesor. Okay, Marvin, creo que Alberto tiene una pregunta. Hola, bueno, hola, ¿qué tal? Felicitaciones, doctor Herrera. Una pequeña pregunta. Su experiencia en cirugía con fluorescencia 5 alas en gliomas de alto grado. Mire, yo les repito, todo lo que tengamos sirve. El 5 alas no está autorizado por el Ministerio de Salud en nuestro país.
Lo he visto utilizar en Estados Unidos, en otros países también, pero y creo que es útil, es una herramienta útil, indudablemente, teniéndola para los gliomas de alto grado. Lo que pasa es que uno está más enfocado en los bajos grados porque es donde pensamos que se puede cambiar mucho. Y en el bajo grado, al tener menos vascularidad, usted vio que el 5 ala no nos aporta mucho. En algunas zonas puede ser, pero no tenemos la ventaja que nos da en los de alto grado, ¿verdad? Pero sí es una herramienta muy útil. ¿Ustedes tienen el fluoresceína? Sí, estamos utilizando ya hace como unos 4 años. Comenzamos con fluorescencia sódica primero, pero actualmente ya tenemos casi un año, año y medio, que estamos ya con fluorescencia 5 ala en los gliomas de alto grado. Incluso estamos tratando de ver si incluimos dentro de los protocolos también lo que es los gliomas, los ependimomas anaplásicos y los gliomas también, que forman parte de del mismo claro, contexto de indicación a nivel de intramedular. Entonces, nuestra experiencia no es muy grande, obviamente por el tiempo que tenemos, pero nos ha dado resultados bastante interesantes con respecto a los controles postoperatorios en lo que es resonancia magnética. De pronto un detalle que dentro de la poca experiencia que estamos teniendo ahora nosotros acá es el hecho que uno tiene que limitar la emoción de que todo lo que pinta resecar. Como tú lo dijiste, si nosotros tenemos una buena información de neuroimagen prequirúrgica, como tractografía, vemos una buena ubicación anatómica, agregado a la integración del microscopio con la tractografía, que respetando tu opinión, de una u otra manera intraoperatoria puede ayudarnos en muchos casos. Sí podemos avanzar un poco más con la fluorescencia, pero es verdad que en áreas elocuentes a veces la fluorescencia se intensifica tanto en estas áreas que a veces uno duda en continuar y a veces hay que respetar. Y ahí es que viene justamente lo que tú estás comentando. Si tuviéramos en tiempo real una imagen, no el eco también lo utilizamos con integración al neuronavegador, pero si tuviéramos un resonador, de pronto cambia el panorama de la toma de decisión de ese paciente al cual no avancé. Y de pronto sí podría haber avanzado un poco más. Entonces, realmente no existe un método de neuroimagen o un método visual quirúrgico que sea absolutamente en el 100% aislado. Hay la conjugación de todo para poder llegar a mejor término de estos casos. Yo siempre digo, uno necesita la anatomía, como sabemos, ¿no? Lo básico. Muy influenciado. Así es. Por todo lo que hemos aprendido de Evandro Oliveira, antes de Jasek, pero a nosotros nos tocó más seguirlo a Evandro, ¿no? Por lo menos acá en Argentina. Y la anatomía es fundamental. Ahora, sabiendo mucha anatomía, si uno tiene una imagen, te repito, de ultrasonido, de un resonador de mala imagen, pero uno lo correlaciona y se orienta. Uno ve la punta del ventrículo, uno ve un plexo coroideo, uno ve la línea media. Pero necesita saber dónde está. Así es. Bueno, de acuerdo contigo. Que tenga el 5 ala. Acá no lo pudimos, todavía no se pudo importar, no está autorizado. No, fue una lucha en la institución donde yo trabajo de casi 2 años, de pasar todos los protocolos de científico, ético, etcétera, etcétera. Y como tú lo comentas, no está aprobado en lo que corresponde a la parte de dentro de los ministerios de salud, pero nos valemos mucho nosotros acá de un artículo que se llama enfermedades catastróficas. Entonces la institución donde yo trabajo es la que se encarga de hacer todo el trámite acá. Esta oficina se llama ARSAC, entonces se encarga de hacer todo el trámite para la importación de este insumo, que de por sí es muy caro. Es muy caro. Sí, no, pero acá también, acá es carísimo, pero no, claro, no se puede importar, ¿no? Así es. Entonces, es realmente una satisfacción personal que uno ve pacientes que, te doy un ejemplo, casi el 40% de los pacientes que terminan con 5 ala en este momento, por esta fase que hemos tenido, son pacientes que son recurrentes o residuales. Claro. Recurrentes o residuales. Eso es muy importante porque como acá la medicina está socializada en muchas instituciones con protocolos no
que se adaptan a su institución no permiten tener el 5ALA. Entonces, cuando nos llegan a nosotros bajo una tramitología, como último convenio, demora y recurren los pacientes o llegan con lesiones residuales grandes, más allá de la proyección de resección que debe tener un paciente para mejorar el pronóstico. Entonces, casi el 50% de esos pacientes que hemos operado nosotros son recurrentes o residuales. Imagínate tú. Entonces, mira cuánto le estamos beneficiando a esos pacientes. El otro detalle que ya lo tenemos prácticamente de aquí a unos 2-3 meses, si Dios quiere, es ya todo el panel molecular previsto para el manejo personalizado de estos casos. Así es. Bueno, muchas gracias. Ok, Roberto, quiero saludar a Luis Miguel Duchin Rodriguez. Él es presidente, ex-presidente de la Sociedad de Columna de Latinoamérica. Correcto, Luis. Quiero introducir a Roberto Herrera de Argentina. ¿Tiene algo a decir a Luis? ¿Algo comentario? ¿Algo? No, a mí me parece impresionante la experiencia que ha mostrado el doctor Roberto Herrera. Evidentemente creo que todos los recursos son valederos y cuando enfrentamos un paciente tenemos que ver desde la clínica, las clasificaciones y todo lo que pueda permitir darle un buen resultado. Es decir, desde el momento de la toma de decisiones en cuándo operar, cómo operar, hasta dónde operar, y ha mostrado casos espectaculares, hay que decirlo, de lo que en su momento quizás hasta fue controvertido, lo que en su momento quizás ha generado comentarios siempre complejos y finalmente ha ido con la razón, es decir, ha arriesgado en un paciente para darle una buena calidad de vida y eso es lo que tenemos que ver nosotros, siempre tomar todos los recursos posibles para darle eso a nuestro paciente, que es una mejor calidad de vida. Así que a mí me queda solamente felicitarlo, un gusto, no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero pronto, en algún momento, en algún rincón de Latinoamérica nos vamos a encontrar. Ahora no puede venir al Cono Sur, tenemos un congreso en el Cono Sur con Argentina en Tarija. Y yo sí, alguna vez me han invitado de Tarija, no, es dentro de poco, ¿no? Pero he sí, estado sí, en octubre. El Cono Sur. Hablé en el de Cono Sur cuando se hizo en Brasil, hace ya en San Pablo. Ah, ya. Hace bastante. Pero bueno, ya nos vamos a encontrar por ahí. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias. ¿Y cómo está su hijo, Roberto? Es un neurocirujano también, ¿verdad? Su hija. Hijo. No, mi hijo. No sé si está, porque está de guardia hoy. ¿Ah, sí? Ok. Estuvimos operando hasta hace un ratito. Lo que pasa es que acá ya se hizo tarde, pero... Pero estuvimos operando hoy un paciente con epilepsia, pero ahora estaba de guardia. Muchas gracias por venir, Roberto. Gracias, bueno, gracias a ti. Todos sus esfuerzos. Bueno. Okay, muy bueno, vamos a seguir. Luis o Alberto, ¿quién quiere estar primero? Yo ya tengo la charla, no tengo problema para comenzar. Ok, Luis. Luis, bienvenidos. Yo puedo introducir a Luis. Luis es un neurocirujano de La Paz, Bolivia, expresidente de Sociedad de Columnas de Latinoamérica. Siempre está listo para enseñar. Siempre cuando pregunta, él viene. Es muy, muy bueno para neurocirugía. Bienvenidos, Luis. It's tu charla. Muy buenas noches nuevamente. Quisiera confirmar que pueden ver mi pantalla. Perfecto. Claro, claro. Excelente. Entonces, nuevamente agradecer la posibilidad de llegar más allá de las fronteras. Como dice John, siempre estoy dispuesto a colaborar cuando se puede. Alguna vez alguna actividad me impidió, pero eso es excepcional. La idea, como creo que todos tenemos, es de compartir lo poco que hacemos. Yo no voy a hablar de mucha tecnología, pero sí voy a hablar de clínica, porque vamos a hablar ahora de la clasificación y el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis vertebral con una propuesta que hemos generado en la FLANC para esto. Yo no tengo ningún conflicto de intereses. Como dijo John, soy past president del capítulo de columna de la FLANC.
Y vamos a empezar con un caso clínico para poder entender a qué me refiero. Este es un caso mío, un varón de 65 años que tiene una espondilolisitis T89, como ustedes pueden observar. Llega a mis manos complejia, con dolor de espalda que no cede con el reposo, una escala visual análoga de 10 sobre 10, una cifosis entre 10 y 30 grados, no es muy importante. Tiene dos cuerpos vertebrales afectados, como pueden ver. Tiene una pérdida de la altura de este cuerpo menor a 0,7, si hacemos fracciones, sin signos de columna en riesgo, el absceso epidural que es menor al 50% de ocupación del canal raquídeo, tiene además absceso paravertebral en más de un nivel y no tiene lesión cervical. Y como ustedes pueden observar, claramente se ve el absceso paravertebral, el espacio epidural, cómo se compromete el conducto raquídeo y vean cómo el proceso inflamatorio es tan importante. Entonces, ¿por qué les muestro este caso? Es un caso que, por lo menos en Latinoamérica, todavía es común. ¿Y cómo lo clasificamos? Aquí tenemos nosotros una clasificación bastante utilizada, la GATA, que muestra los niveles o clasifica la tuberculosis en tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de acuerdo a su tipo de compromiso. Como verán ustedes en el primer tipo, la mayoría de las veces el tratamiento es conservador o simplemente un drenaje y debridamiento. En el tipo 2 ya se hace un debridamiento anterior, fusión, y en el tipo 3 ya se tienen que hacer descompresiones y abordajes incluso anterior-posterior. Evidentemente esta clasificación tiene un objetivo quirúrgico. Para el caso que nosotros hemos mostrado, según esta clasificación, sería un grado 2 y por lo tanto se pensaría en cirugía. Tenemos esta otra clasificación que es específica para tuberculosis, que tiene todos estos parámetros: la edad, localización, el tipo de dolor, la deformidad, la pérdida de la altura del cuerpo vertebral, si es que se comprometen la parte posterior de la columna, si hay enfermedad multifocal, si hay absceso paravertebral, y divide a la vértebra en, según este esquema, en 10 segmentos y en base a eso se puede calcular la pérdida de la altura. Según esta clasificación, si nosotros aplicamos a nuestro paciente, pues básicamente como tiene estos parámetros, que por tema tiempo no vamos a entrar en detalle, pero fíjense, la edad es una persona adulta, entonces le da 0, de acuerdo a la localización dice que es una parte rígida, entonces le pone 0, el tipo de dolor es muy importante, le pone 3, si, de acuerdo al grado de deformidad le pone un grado menor, pero vean ustedes acá que al tener un espacio comprometido de un punto, entonces según esto, el puntaje que le damos al paciente, si nosotros sumamos 3 más 1 más 1, son 5, y por lo tanto estamos hablando de un grado estable, es decir, según esta clasificación es estable, y si es estable, no hay que operar. Entonces, tienen que tomar en cuenta que esta clasificación se ha diseñado para pacientes sin déficit neurológico, es decir, esta clasificación no está diseñada para pacientes con déficit neurológico, lo cual nos da un sesgo porque este paciente ya tiene un déficit neurológico y por supuesto esto tiene que hacer que cambiemos nuestra conducta. Y esta es la última publicada, es un grupo liderizado por Zaha Sekaran, que es bastante famoso, y él tiene varias publicaciones, entre estas la que ha inmortalizado estas que son los signos de columna en riesgo, con la separación de las facetas, las de propulsión, la traslación lateral y el signo de la caída de la vértebra, ha generado un consenso en donde han tomado parámetros muy concretos, la edad menor a 15 años, si está en la unión cervicotorácica o toracolumbar, si la deformidad es mayor a 30 grados, si existe una pérdida de la altura menor a 5, si hay los signos de columna en riesgo y un total que puede llegar máximo a 9. Entonces, una columna para ellos es estable si es de 0 a 1, es potencialmente quirúrgica si tiene 1 y si tiene de 3 para arriba, por supuesto que es quirúrgica. Entonces vamos a ver cómo nos ha ido con nuestro paciente. De acuerdo a esta clasificación, como nosotros tenemos estas características en nuestro paciente, por su edad tiene 0, no está en unión toracolumbar, la deformidad no es muy importante, la pérdida de altura no es suficiente como para tener un puntaje y no tiene signos de columna en riesgo. Y de acuerdo a esto, sería 0. Entonces, esta clasificación nos dice
que este paciente no debería operarse. Entonces, vean ustedes que les he mostrado las tres más importantes clasificaciones, donde una dice que hay que operar y dos dice que hay que hacer tratamiento conservador. Les pregunto a ustedes, ¿alguno haría un tratamiento conservador? Pues con un paciente parapléjico, yo creo que no. Entonces, aquí surge una gran duda. ¿Cuál es la clasificación ideal que nos permita saber cuándo o no operar un paciente? Por supuesto que el criterio clínico es fundamental, pero no todos los neurocirujanos tenemos acceso a grandes cantidades de pacientes con tuberculosis, no todos tenemos experiencia. Muchos de estos pacientes llegan a centros alejados donde no hay mucha tecnología. Y por supuesto, en el caso que yo les he mostrado, lo que hicimos fue un abordaje abierto con la realización de una fijación transpedicular, dos niveles por arriba, dos niveles por debajo, una laminectomía para drenaje del absceso, liberación, y por supuesto el resultado nos permitió a largo plazo tener una columna estable y este paciente logró recuperar el déficit neurológico, aunque no camina con una fuerza de 5 sobre 5, ha llegado hasta más 3 sobre 5, control esfínteres y puede tener una mejor calidad de vida que quedando parapléjico. Entonces, nosotros sabemos que desafortunadamente, por lo que acabo de mostrarles, no existen unos criterios objetivos universalmente uniformes para establecer si un caso es quirúrgico o no. Y esta ambigüedad, por supuesto, que es responsable de una amplia variabilidad en la toma de decisiones quirúrgicas y, por un lado, puedes retrasar el tratamiento quirúrgico en algunos casos o puede conducir a cirugías innecesarias en otro. Entonces, nosotros creemos firmemente que hay dos variables fundamentales: el déficit neurológico y los criterios de inestabilidad para decir que un paciente tiene que operarse o no. Este es un grupo que hemos formado durante mi gestión como presidente del capítulo, donde tenemos desde México hasta Chile grupos de personas que tienen experiencia en tuberculosis y hemos logrado hacer unos consensos. Y estos consensos han permitido que vayamos desarrollando algunas cosas y parte de eso es lo que voy a mostrar. En esta parte hemos logrado, bueno, nos hemos planteado como objetivo establecer cuáles eran los factores determinantes de inestabilidad en la tuberculosis vertebral y si existe alguna clasificación completa y de aplicación universal para la toma de decisiones. Hicimos una revisión sistemática de la literatura que se adhiere a los criterios PRISMA, un análisis de la evidencia de la calidad para establecer cuáles eran los factores determinantes y si existe alguna clasificación, como habíamos dicho, que pueda ser aplicable. Esta es la metodología, hicimos con estos términos una búsqueda en este tiempo, obtuvimos 57 artículos, finalmente de estos quedaron 40 y del análisis finalmente solo 7 eran representativos. Hicimos los análisis GRADE, que no les voy a cansar ahora, el SHORT, y en base a eso logramos obtener algunas cosas. Pero entendimos que el pequeño número de artículos encontrados no era suficiente, así que incluimos más artículos, es decir, los artículos que habían sido citados por estos que habíamos analizado para poder tener información más relevante. ¿Y qué encontramos? Establecimos los factores de inestabilidad de la columna vertebral. El primero, la edad. La edad temprana es un predictor significativo de la progresión de la deformidad, es decir, como los niños tienen una columna que está inmadura y es más flexible, entonces puede generar mayor deformación. Y es ahí donde se ha descrito esto que Cacerán describe, que son los signos de columna en riesgo con la luxación facetaria, las de propulsión, la traslación lateral y la caída de la vértebra superior. Entonces, sabemos que los pacientes pediátricos tienen mayor riesgo de progresión. Otro dato importante es la localización de la enfermedad. Por supuesto, que si nosotros tenemos una discusión vertebral en la unión entre una columna rígida y flexible, por supuesto esto va a generar mayores desplazamientos. Eso es muy importante. Otra característica, ¿cómo es el dolor? Si el dolor lumbar es severo y persistente, si hay espasmos, si hay severas restricciones de los movimientos, hay un dolor por carga, un famoso catch, es decir, un sonido y un dolor que ocurre cuando se extiende la columna en posición a flexión, también parece ser un factor de mal pronóstico. Identificamos también que la sifosis, obviamente, es un elemento básico para indicar la estabilización quirúrgica. En adultos, en general, se ha encontrado con la literatura que se indica cirugía cuando hay una sifosis de 40 grados y en niños de 30 grados. Y algo que es muy interesante, que es la sifosis predecida, es decir, saber hasta cuánto va a progresar la sifosis en la
tuberculosis haciendo una medición. Este es el ángulo, por ejemplo, de Kotzman. Cuando hay más de dos niveles que se han comprometido, entonces se toman los ángulos y se dividen en dos. Entonces eso nos va a permitir saber cuánto está de cifosis en este paciente. Entonces les decía hace un momento que había que ver la cifosis predecir, es decir, cuánto más va a progresar un paciente. Y aunque estas fórmulas parecen muy complejas, no lo son tanto. Esta es una fórmula donde la cifosis predecida es Y es igual a A más B con X. ¿Qué significan A? A y B son constantes, son unos números que vamos a enseguida mostrar. Y X es la pérdida de la altura del cuerpo vertebral. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo normal y otro normal, y la relación de este cuerpo con el de arriba y con el de abajo, vean, aquí se ha perdido la mitad, le ponemos 5, y queda 5 más bien, y aquí queda 0. Aquí la mitad queda 5 y 5, entonces vamos a ver cuánto es la pérdida. Entonces aquí tenemos, acá, 0 más 5, es decir, lo que tiene este cuerpo vertebral sobre 2, y abajo los 10 de estos cuerpos vertebrales, y de tal manera que nosotros vamos a tener esta sumatoria. En este paciente va a ser 1,25. Ahora, los factores de inestabilidad también tienen que ver con el número de vértebras comprometidas, es decir, una tuberculosis multinivel contigua es un indicador crítico de inestabilidad. El compromiso de 3 o más vértebras, la destrucción de una vértebra y media vértebras se consideran como una enfermedad de un segmento largo. Entonces, si hay una pérdida de la altura del cuerpo vertebral mayor a 0,75, vamos a saber que va a haber una alteración en la faceta y por lo tanto va a ser inestable. Entonces, otro elemento que encontramos es la enfermedad paradiscal. La pérdida del cuerpo de la altura, o sea, la pérdida de la altura del cuerpo vertebral se mide de forma sencilla, les reitero, aquí tenemos un cuerpo sano, otro sano, y en relación a estos cuerpos, por ejemplo, en T8 se ha perdido la mitad, le ponemos 0,5, y en T9 se ha perdido el 0,7. Entonces, el total, en este ejemplo, de la pérdida del cuerpo vertebral va a ser 0,5 más 0,7, es decir, 1,2. Y para ver el segmento específico, como son dos niveles, aquí hablamos de 0,6. Los factores de inestabilidad también tienen que ver con el compromiso de las articulaciones facetarias. Por supuesto, la destrucción de las facetas, la subluxación articular, son signos de inestabilidad, como ya se estableció, como decía, en los niños por Zaha-Cassera. El absceso epidural es controversial. Vean ustedes que hay un autor, Hoffman, que estableció que con una ocupación del 60% de la resonancia magnética, los pacientes estaban parapléjicos. Pero este otro autor, Jane, vio que hasta el 76% de ocupación del canal era compatible con un estado neurológico intacto. Y aquí voy a hacer un paréntesis importante. En tuberculosis no estamos hablando de traumas de aquimedular. Estamos hablando de una enfermedad que es lentamente progresiva en la mayoría de los casos y que los pacientes pueden, entre comillas, adaptarse, tolerar, darle una compliance, y por lo tanto podemos nosotros arriesgarnos a operar parapléjicos con el grato resultado de recuperación neurológica. Entonces tengan en cuenta que estos pacientes, vean que hay todavía controversia, pueden, aunque estén totalmente pléjicos, tener la posibilidad de una recuperación. Por supuesto que el absceso paravertebral es muy importante, sobre todo a nivel cervical. Si es que son cervicales, por supuesto, y están a nivel anterior, van a generar trastornos en la vía aérea, en la deglución. Y cuando son torácicos también pueden generar este tipo de problemas. Por lo tanto, nosotros vamos a pensar en un drenaje quirúrgico cuando tenemos este tipo de casos. Finalmente, a nivel de la columna cervical, es importante entender que las líneas que ya conocemos tienen que ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, la migración del arco posterior de C1 anterior a la línea espinolaminar es muy importante. El intervalo tanto o odontoideo mayor de 8 milímetros o la migración de la punta del odontoide es 4 milímetros por encima de la línea de McGregor, nos deberían hablar de inestabilidad. Entonces, todos estos parámetros los hemos encontrado. Ahora, respecto al déficit neurológico, estamos entendiendo que es un parámetro esencial en la definición de un plan terapéutico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a determinar si hay disminución o ausencia de movilidad, trastornos sensoriales y la pérdida del control esfínter anal y vesical. Y lo que decía hace un momento, incluso los pacientes con parálisis establecida pueden beneficiarse de una descompresión, por lo que el tratamiento quirúrgico está indicado independientemente de la etiología de la compresión, es decir, anterior o posterior o mixta, y el tiempo establecido del déficit motor. Estos pacientes, entonces, debemos poner nuestro concepto, tienen que operarse lo antes posible porque tienen chance de recuperar. Hicimos entonces el análisis de todas las clasificaciones. Por tema tiempo no voy a entrar en todas y cada una, pero todas estas son
las que hemos encontrado en la revisión de la literatura. Por supuesto que hay las más importantes, que les decía la gata, el CIS y el último que ha establecido Zahak Aserán. Por supuesto que hay otras más, algunas que ni siquiera son específicas de tuberculosis, pero que se pueden intentar adaptar. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos una tabla en donde pusimos por un lado todos estos parámetros que hemos determinado por la literatura, la edad, localización de la enfermedad, déficit neurológico, otras características clínicas, la sifosis, el número de vértebras, el compromiso facetario, el absceso epidural, paravertebral, inestabilidad, y hemos establecido con un checklist si es que cumplen todos estos parámetros. La Zahak Aserán no toma en cuenta el déficit neurológico, no tiene en cuenta el absceso epidural y demás. Y aunque la de Aúja tiene casi todos los parámetros, no tiene que ver nada, o sea, no muestra datos de inestabilidad cervical y tampoco toma en cuenta el déficit neurológico. El de esto no llega a tener parámetros que sean fundamentalmente claros. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ante esta ausencia de una clasificación que realmente pueda cumplir estos parámetros, estamos planteando esta nueva. Si ustedes gustan, pueden hacer ver este QR y tener la clasificación ahora mismo en su celular. ¿Qué parámetros hemos tenido? Por supuesto que el déficit neurológico es muy importante y nosotros planteamos que si un paciente tiene plegia o tiene una fuerza muscular menor a 3 sobre 5, le demos un puntaje de 3, si la fuerza es mayor a 3 sobre 5, 1, trastornos sensitivos únicamente 1 y pérdida del control de esfínteres anal y vesical, 3 puntos. La edad menor a 5, a 15 años, 3 puntos. Hemos dicho que los niños progresan más. De acuerdo a la localización, si está en la unión occipito C2, C7T2, C2L1, L5S1, es decir, en las uniones, por supuesto que le vamos a poner un puntaje alto, 4. Si es una columna móvil, 2. Y si es columna semirrígida, 1 punto. Respecto al dolor, si tenemos el famoso dolor que ya lo tiene el paciente desde que está echado en cama, tiene ese cache espinal, le ponemos 4. Si es con cargo movimiento, 2. Y si es ocasional o no mecánico, 1. El ángulo de Cotsman que ya habíamos analizado, si es menor a, mayor a 60, 3, entre 60 y 30, 2, y entre 10 y 30, 1. La sifosis predecida, si es mayor a 60, ya le ponemos 2. Recuerden ustedes que la sifosis es un factor que genera progresión. El número de cuerpos vertebrales afectados, más de 3, 4 puntos, 2, 3 puntos, 1, 2 puntos. Y la pérdida de la altura del cuerpo vertebral, como hemos visto en esta en este ejemplo, si es menor mayor a 0,7, 3 puntos, mayor a 0,5, 1 y menor a 0,5, 1. Los signos de columna en riesgo, cualquiera de estos, si está presente, tiene 3 puntos. Si el absceso epidural, nosotros hemos puesto un número para solamente tener un orden científico, mayor a 50%, le ponemos 3, menor a 52%, y si solamente hay una ocupación sin desplazamiento, le ponemos un puntaje. El absceso paravertebral, si es cervical anterior, por supuesto, tiene que operarse. Si es más de un nivel, 2 puntos. Si es solo un nivel, 1. En la columna cervical, si hay la migración del arco posterior de C1 anterior a la línea espinolamina, 2 puntos. Y si hay un intervalo atlantoxoideo o migración de la punta de los odontoides, le vamos a poner 2 puntos. Si bien parece un poco moroso y, por supuesto, no hemos manejado nunca esta clasificación, yo les invito a que la utilicen y es probable que tengan resultados como el nuestro. ¿Y para qué nos sirve esta clasificación? Nosotros establecemos que no vamos a operar a este paciente si tiene un puntaje de 0 a 10. Es decir, que podríamos hacer un tratamiento conservador. Potencialmente quirúrgico de 10 a 15, por supuesto, ahí tienen que ver algunos factores y la experiencia del cirujano. Y quirúrgico a partir de 15. Y voy a mostrarles ejemplos. Yo sé que es un poco difícil establecer el análisis cuando no conocemos la clasificación, pero aquí vamos a poner puntajes a todo lo que corresponde. Es una mujer de 45 años con una discitis L3, L4, en una columna móvil, por eso le ponemos 2 puntos, no tiene déficit neurológico, tiene una lumbalgia ocasional de EVA 3 sobre 10, entonces 1 punto. Sin sifosis, hay 2 cuerpos vertebrales afectados, entonces tenemos 3 puntos, no hay pérdida de la altura del cuerpo vertebral, no hay signos de columna en riesgo, sin absceso epidural, sin absceso paravertebral, sin lesión cervical y una sifosis predecida menor a 60. Es decir, sabemos que él ya no va a progresar. La puntuación es 6, entonces nuestra clasificación es no quirúrgico. ¿Qué le hicimos en la vida real? Biopsia y tratamiento farmacológico y la paciente evolucionó. Algo importante, dentro del diagnóstico nunca debemos olvidar que tenemos que tener biopsia. Los laboratorios no son suficientes. Salvo que de una biopsia hagamos el GeneXpert,
solamente la anatomía patológica nos puede apoyar. Lo demás, sabemos, no tiene una correlación clara. Y siempre es aconsejable que uno mismo haga la biopsia. Nosotros hacemos con guía tomográfica y con esta función de tomar en vivo el sitio donde estamos haciendo la punción. Seguimos otro ejemplo. Esta es una mujer de 57 años con espondilolisitis de 10 de 11, que está en una columna semirrígida, es decir, un punto. No hay déficit neurológico. Tiene un dolor de espalda al caminar que se ve con el reposo. Entonces, tiene, aunque es alto, tiene dos puntos. No hay cifosis, no hay afectación. Bueno, hay afectación más bien de dos cuerpos vertebrales, le damos tres puntos. No hay pérdida de la altura del cuerpo vertebral, no hay signos de columna en riesgo. Tiene un absceso paravertebral, aquí, como pueden ustedes observar. Decimos que además no está desplazando el tejido a nivel intradural, le damos solamente un punto. Acá el absceso epidural, el absceso paravertebral en un solo nivel, como les decía, un punto. No hay lesión cervical, la cifosis predecida es menor a 60, entonces el puntaje llega a ser 8. Es no quirúrgico. ¿Qué le hicimos? Biopsia. Luego de tener el resultado de patología, le hicimos un corsé y, por supuesto, tratamiento farmacológico. Y la evolución fue favorable. Otro tipo de caso. Es un varón de 30 años con un espondilolisitis L3, L4 y L5. Ya tiene un compromiso en columna móvil, ya son dos puntos. El grado de fuerza es de mayor a 3 sobre 5. Tiene un punto, sí tiene paraparesia. El dolor lumbar se presenta al caminar y cede con el reposo con intensidad 9 sobre 10. Son dos puntos. No hay cifosis. Hay tres cuerpos vertebrales comprometidos y es muy importante. Eso le aumenta puntaje a 4. La pérdida de la altura del cuerpo vertebral es menor a 5. Un punto. No hay signos de columna en riesgo. El absceso epidural es mayor a 50%, como ustedes pueden observar. Entonces le damos tres puntos. Hay abscesos paravertebrales, como pueden observar, en más de un nivel. Hay acá, acá abajo. Entonces le vamos a dar dos puntos. No hay lesión cervical, la cifosis predecida es menor a 60. La puntuación en nuestra escala es de 15 puntos. Por lo tanto, es quirúrgico. ¿Y qué le hicimos? Una laminectomía, drenaje de absceso y una fijación instrumentada, como ustedes pueden observar, con evolución favorable, recuperando absolutamente la fuerza. Este otro caso es una mujer de 45 años con una espondilolisitis T11, T12 en una columna semirrígida. Esto le da un punto. La fuerza es de menos 3 sobre 5, ya con un déficit neurológico un poco más importante, dos puntos. Con un dolor de espalda que no cede con el reposo, la EVA es de 9 sobre 10, 4 puntos. Cifosis entre 30 y 60, ya le damos un punto. Tiene el compromiso de dos cuerpos vertebrales, ya son tres puntos. La pérdida de la altura del cuerpo vertebral mayor a 0,5, vean cómo ha perdido acá, entonces le damos dos puntos. Sin signos de columna en riesgo, absceso epidural menor al 50% del canal, entonces dos puntos. Absceso paravertebral en un solo nivel, por acá hay un poquito de absceso paravertebral, un punto. No hay lesión cervical, la cifosis predecida es menor a 60, entonces la puntuación es 16. Es quirúrgico. ¿Qué le hicimos? Laminectomía, drenaje del absceso, fijación transpedicular con dos niveles arriba, dos abajo, además del tratamiento farmacológico. Por supuesto, la paciente pudo recuperar la función y ahora puede moverse. Este es el caso que vimos hace unos datos. Si nosotros hacemos la sumatoria de todo lo que dijimos antes, este paciente llegaba a una puntuación de 19 y se fijaron ustedes que en dos de las clasificaciones era estable. No era quirúrgico, pero nosotros con la experiencia le hicimos la cirugía y haciendo este análisis con esta nueva propuesta que hacemos, definitivamente era quirúrgico. Como les decía, hicimos tratamiento farmacológico, por supuesto, laminectomía, drenaje del absceso, fijación, dos niveles por encima, dos niveles por debajo, y tuvimos buenos resultados. También la clasificación podría aplicarse a casos crónicos. Les voy a mostrar un ejemplo. Este es un varón de 28 años, que tiene antecedente de una cirugía previa a los 10 años por un absceso epidural y tenía paraparesia, que llegó a 1 sobre 5, logrando mejoría hasta paraparesia de más 4 sobre 5. Después de la cirugía que le hicieron, mejoró bastante. Desarrolla nuevamente un dolor dorsal y paraparesia menos 3 sobre 5, que genera 3 puntos en nuestra clasificación. Una cifosis angular que vean, ya era antigua, pero igual es mayor a 60, así que le ponemos más 3 puntos. Con destrucción y fusión vertebral de todas estas vértebras. Tres puntos tenemos nosotros por la pérdida de altura. Vean ustedes cuánto se ha perdido de altura. Y vean ustedes que tiene una compresión medular, pero no hay absceso. Y
por estas características, si le hacemos la fórmula para la cifosis predecida, pues ya tiene 2 puntos. Entonces nuestra puntuación es 20 puntos. ¿Qué hicimos en este caso tan severo? Por supuesto que tenemos que ser más agresivos. Aquí tenemos al paciente que le hicieron, por supuesto, cuando era niño, hace muchos años, un abordaje por vía torácica. Nosotros usamos estos principios de Zaha-Kaserag, en donde se indica que hay que hacer una fijación proximal y distal, hay que hacer una laminectomía, una costotransversectomía, resección del cuerpo vertebral hasta dejar simplemente un puente y finalmente eliminar el puente y hacer el cantilever, es decir, enderezar la columna. Y nosotros tenemos al paciente, acá lo pueden ver en el quirófano con monitorización transoperatoria, que en nuestros países todavía es algo, la verdad, poco frecuente de hacer, pero hacemos una exposición amplia. La exposición amplia nos permite tener todo el espacio suficiente para hacer la colocación de los tornillos transpediculares. Una vez que hicimos la colocación, hicimos una laminectomía en 3 niveles. Hicimos, por supuesto, en uno de los niveles sacrificio de una de las raíces, y a través de ese hicimos la corpectomía básicamente de 3 niveles, dejando este puente óseo hasta el final, y una vez que completamos la disección vertebral, logramos hacer la maniobra de cantilever y, por supuesto, al hacer esa unión, juntar ese espacio y lograr esto de acá. En el caso de este, no necesitamos un soporte anterior y finalmente ponemos todo el hueso que habíamos obtenido para hacer la artrodesis. Entonces hay cirugías más agresivas que son necesarias en casos, por supuesto, mucho más complejos. Y este es el último caso, es un varón de 41 años que tiene como factor importante artritis reumatoide y severa desnutrición. Es un minero que llega con esto. Si bien no tenía déficit neurológico y esta espondilolisitis comprometía la columna semirrígida, solo le daba un punto, tenía un dolor dorsal mecánico con 2 puntos, y esta afectación de 2 cuerpos vertebrales le daba 2 puntos, una cifosis que estaba entre 10 a 30 le da 1 punto, la pérdida de altura del cuerpo vertebral mayor a 0,5, 2 puntos, aquí sí está avanzado, un absceso pedidural mayor al 50%, vean como aquí hay un absceso importante, 2 puntos, el absceso paravertebral que se puede observar muy claramente, en más de 2 niveles, en más de un nivel, 2 puntos, un colapso del cuerpo vertebral de 10 y 10 y una cifra expresiva menor a 60, una puntuación de 2. No es potencialmente quirúrgico, aquí hay un error. Es potencialmente quirúrgico porque está entre 10 y 12. Entonces, aquí nosotros lo primero que hicimos fue una biopsia. Una biopsia que nos permitió tener el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Sensiblemente en mi país, si no tenemos el diagnóstico certificado con anatomía patológica o gene expert, no nos permiten dar el tratamiento. Pero vean ustedes que es un caso que alguno de ustedes, por supuesto, lo hubiese operado. ¿Pero qué pasó? También hay que mostrar las cosas que salieron mal. Como les dije, hicimos la biopsia y iniciamos el tratamiento antituberculoso. Obviamente le pusimos un corsé. ¿Qué pasó? Este paciente evolucionó a paraparesia, lo que nos aumentó el puntaje a 3 puntos, y de forma rápidamente progresiva se deterioró. Si bien seguíamos en una columna semirrígida, el dolor ya no cedía con el reposo, es decir, teníamos 4 puntos, la cifosis había aumentado, como ustedes verán, ya tenía 2 puntos, la cifosis predecida ya aumentó a más de 60, tenía 2 puntos, la espondilolisitis era en 2 niveles, 3 puntos, la pérdida de todo el cuerpo vertebral ya era mayor a 0,7, había una retropulsión de los fragmentos afectados, 3 puntos, el absceso epidural anterior mayor al 50%, un absceso paravertebral, como ustedes pueden observar, mayor a 3 niveles, ya tenía una puntuación de 25. Ya no era potencialmente quirúrgico, ahora ya era quirúrgico, pero vean cómo es la progresión tan rápida. ¿Qué hicimos en este caso? La propuesta era hacer una costotransversectomía, drenaje y fijación posterior y laminectomía. Además, teníamos que colocar una caja para poder, sacando el cuerpo vertebral, generar una corrección de la cifosis. Pero no pudimos colocarle soporte anterior por inestabilidad hemodinámica transoperatoria y anestesiología nos dijo, no podemos avanzar, este paciente está en muy malas condiciones. Recuerden que tenía desnutrición, que era el paciente con artritis reumatoide. Y vean ustedes que también la característica de su pulmón, vean cómo está el pulmón ahí, completamente comprometido. Entonces, como en nuestros pasos quirúrgicos, primero ponemos los tornillos,
hacemos la laminectomía y luego procedemos a la corpectomía, pues dejamos la cirugía. ¿Y qué pasó? Este paciente, vean las imágenes clínicas, solamente le hicimos eso sin poner el soporte anterior y vean cómo se nota la presencia del material de osteosíntesis a través de la piel. ¿Qué pasó? Se necrosó la herida. Una vez que se necrosó la herida, este es el resultado posoperatorio, vean, tampoco nos fue tan mal, no estaba tan sifótico, pero vean, al final evolucionó negativamente. Este paciente siguió progresando, vean ustedes cómo los cuerpos vertebrales se van destruyendo más y la enfermedad sigue progresando pese a que está recibiendo el tratamiento antituberculoso. Aquí viene el desastre. Recuerdan que se necrosó, se infectó, le hicimos varias limpiezas quirúrgicas, sin embargo, finalmente parte del material se expuso. Prácticamente no tenía tejido celular subcutáneo, cero, se hizo una ulceración y se expuso. Pese a que hicimos limpiezas quirúrgicas, era imposible mantener este sistema expuesto hacia el ambiente. Así que lo que se nos vino fue el desastre. Sensiblemente tuvimos que retirarle parte del sistema y, por supuesto, con la enfermedad en progresión, este paciente ya termina progresando. Entonces, este progresa ya a una paraplegia, vean que ya los puntajes aumentan, tiene una columna semirrígida, ya hemos visto, pero si bien el dolor, no sé, ya tiene ese cache espinal, 4 puntos, ya sabemos por qué, una sifosis mayor a 60 con 3 puntos, una sifosis predicina mayor a 60, 2 puntos, la espondilolisitis con 3 puntos por 2 niveles, la pérdida de la altura del cuerpo vertebral mayor a 7, por supuesto, 3 puntos, abscesos ausentes ya porque ya le hicimos el drenaje quirúrgico la anterior vez, pero ya había una luxación, que 9, T10, vean ustedes, un signo de columna en riesgo, son 3 puntos, la caída de la vértebra superior, como en los esquemas que vimos, entonces 3 puntos, y traslación lateral. Entonces este paciente, pues, obviamente, era quirúrgico, pero ¿qué pasaba? Este paciente, reitero, tenía la infección de la herida y no lograba cesar, le dimos proteínas, hicimos todo lo posible para ayudarlo. Es un paciente que sensiblemente es de recursos limitados y el Estado no le cubría, o sea, no tenía ningún tipo de seguro y esto es lo que nos sucedió. ¿Qué hicimos? Logramos, después de varias semanas, nutrirlo suficientemente como para hacer esta cirugía, que era lo ideal, es decir, una fijación con varios tornillos transpediculares en la parte proximal y distal, la corpectomía, la colocación de un reemplazo del cuerpo vertebral, la artrodesis con injerto óseo. Por supuesto, una cirugía muy bonita, unos resultados excelentes, ahora mostrar en las fotos, pero además de haber hecho las costas transversectomías y todo lo que está en regla, sensiblemente no logramos recuperar la función neurológica. El paciente afortunadamente ya puede sentarse en silla de ruedas, pero este es uno de los fracasos que tuvimos. Y eso también hay que mostrar los momentos en donde, pese a nuestras intenciones, los recursos, las condiciones de los pacientes no nos permiten tener éxito. Creemos nosotros que además de estos factores que hemos puesto en esta nueva clasificación, tenemos que tomar en cuenta modificadores del curso de la enfermedad. Es decir, en la literatura se habla del déficit de vitamina D, de resistencia a drogas antituberculosas, la coinfección con VIH, los niveles de albúmina sérica que son fundamentales. Por ejemplo, en este paciente estaban muy, muy bajos, y enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, que quizás son elementos que tienen que alertarnos y pensar en que hay que operar a estos pacientes con mucha mayor precocidad. Les agradezco su atención. Quiero invitarles, como decía hace unos minutos, a que asistan quienes puedan al curso de la Sociedad de Cirugía Neurológica del Cono Sur y el Intermeeting de la FLAN, que va a ser en Bolivia, en la ciudad de Tarija, desde el 12 al 14 de octubre. Vamos a hacer un curso de columna en especímenes, que son cerditos, de cirugía para vertebrectomías, cirugía tumoral, con el Comité de Columna de la Federación Mundial de Neurocirugía y también con la FLAN. Al mismo tiempo, quiero extenderles una invitación para eventos que están muy, muy, muy cercanos, el Congreso de la CILACO, donde la FLAC también va a participar, que es en agosto, de aquí a 2 semanas, en Viña del Mar, y luego tenemos del 26 de agosto un curso de la Sociedad Interamericana de Cirugía Mínimamente Invasiva de Columna, que se va a llevar en Rivera Preto. Ojalá podamos tener algunos de ustedes en estos eventos, y bueno, les agradezco mucho por haberme escuchado. Muchísimas gracias.
Sí, agradecemos al doctor Duchenne por su excelente conferencia para el Istmo Centroamericano, para la Neurocirugía Latinoamericana. Y una pregunta, pequeña pregunta. Generalmente los pacientes que operan, ¿con qué, cuál es la terapia farmacológica antifíbica más utilizada en sus pacientes? Nosotros utilizamos el tratamiento convencional con etambutol, con tirosinamina, exactamente el que utilizamos con los cuatro fármacos. Nosotros tenemos un esquema nacional que es el mismo que se utiliza para la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, es exactamente el mismo. Pero en muchos casos hemos necesitado utilizar estos tratamientos por un año o más. Lo habitual es que se dé un esquema de 6 meses, pero en casos de tuberculosis vertebral hemos tenido que prolongarlo al menos durante un año. Eso es algo que nosotros, hemos logrado establecer. No es una norma del ministerio, pero el ministerio al menos nos da 6 meses. Eso es lo mínimo y es gratuito. Eso sí es gratuito, pero lo que nos exigen y es bastante interesante, no tendrán esa misma experiencia, que tengamos la prueba o la patología o el gene expert. Y pasa que ellos no procesan gene expert. Es interesante, te exigen esa prueba y cuando tú les llevas hueso no lo procesan. Y muchas veces la patología no es concluyente. Entonces es alguna dificultad que quizás deben tener ustedes también allá en Centroamérica. Acá en mi país, en Perú, por ejemplo, he visto que hay similares dificultades. Sí, son parecidas. Pero a veces no tenemos un diagnóstico exacto. Dicen una cosa, dicen otra en patología. Pero bueno, ahí vamos dándole nosotros también a la patología tuberculosa espinal. Y bueno, no sé si hay otra pregunta para el doctor Duchenne. Y Alberto tiene comentario. Buenas noches, doctor. Go ahead, ándale. Hola, buenas noches. Soy la doctora Ordóñez. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Bienvenida a Panamá. Sí, así es. Mi pregunta va orientada en el tema del tratamiento y la instrumentación. Siempre pues hay un tema con el hecho de el momento de la instrumentación. Ya pues usted nos ha hecho una exposición de que el tratamiento de la tuberculosis espinal debe ser lo más pronto posible, independientemente si hayan pasado 48 o 72 horas y que el paciente esté en una condición de paraplejía y que van a tener buena respuesta. ¿Hay algún momento en el que el paciente deba estar en alguna etapa de haber recibido antifímico antes de hacer la instrumentación como para garantizar de que no tengamos falla en la instrumentación? Muy bien. Es muy importante esa pregunta. Por ejemplo, si nosotros tenemos una espondilodisitis de otro origen, siempre se intenta no poner instrumentación porque el riesgo de que esa instrumentación perpetúe la infección es alto, es decir, forman un biofilm y eso genera la necesidad de retirar la instrumentación. En el caso de la tuberculosis, afortunadamente eso no sucede. Entonces, poner instrumentación en un paciente con infección activa es algo que sí se puede hacer. Ahora, depende del momento en el que estemos atendiendo a un paciente. Si es un paciente que tiene una paraplejia, yo tengo que hacerlo rápido. Entonces, yo no voy a esperar a darle un día de tratamiento antituberculoso. Es decir, si yo tengo la posibilidad de operarlo. El primer paciente que le mostré es un caso real que me llegó a las 6 de la tarde, le hicimos la resonancia a las 7 y a las 10 de la noche ya lo estábamos operando. Ese señor ya vino parapléjico, que es, entre comillas, la suerte. Era un señor que era empleado, o sea, de una hacienda, para que me entiendan, el cuidador y el dueño de la hacienda, que lo quería mucho, descubrió que estaba parapléjico. O sea, cuando fue a,
a ver a la hacienda y el señor no decía nada. Entonces, como lo quería mucho, lo trajo y habían los recursos inmediatos. O sea, imagínense, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche tenía todo. Y se hizo las cosas de forma correcta. Les he mostrado como primer caso. Ese paciente tiene un nombre interesante, pero no me acuerdo, se llama Milán. Y él es un paciente que ha logrado caminar porque hemos hecho las cosas rápido. Entonces, la instrumentación en respuesta a la doctora sí se puede hacer de inmediato. Ahora, si es un paciente que no está con una cirugía para hacerla tan rápido que podemos, no sé, prepararlo porque, por ejemplo, tiene hipoproteinemia, está anémico, entonces hay que preparar sus condiciones y tenemos ya la biopsia o ya tiene una tuberculosis pulmonar previa, por ejemplo, entonces el tratamiento hay que iniciarlo lo antes posible. Algunos, acá en mi ciudad, algunos esperan en al menos 2 semanas de tratamiento antes de hacer una cirugía en pacientes programados. Pero no hay que tenerle miedo a que el paciente se infecte por la tuberculosis. El caso final que les mostré fue un desastre, evidentemente. ¿Pero por qué? Porque ese paciente tenía artritis reumatoide, tenía albúmina baja, se abrió la herida, se necrosó. Entonces fue una infección bacteriana la que nos obligó a retirar el sistema. No fue la infección tuberculosa la que abrió la herida. Evidentemente la progresión, que es otra cosa, fue negativa, pero ahí fue la sobreinfección la que condicionó la necesidad de retirar el sistema. Entonces, no tengamos miedo de instrumentar y de hecho, cuando nosotros estabilizamos a estos pacientes, les damos mejor posibilidad de evolución. Por eso, en la clasificación que estamos planteando, básicamente les hemos dado ahí 2 pilares, el déficit neurológico y la inestabilidad. Y en tuberculosis, todos esos elementos que hemos identificado mediante la revisión de la literatura y, por supuesto, por la experiencia, son fundamentales de tomar en cuenta. Por eso creemos que esta clasificación podría ser utilizada, evaluada también aquí en mi país, en Nicaragua, en todas partes del mundo, para que podamos ver si funciona y si puede ser como el NIS y otras clasificaciones que tenemos para otras patologías y pueda ser un idioma universal y podamos decir, bueno, evidentemente sí funciona, evidentemente sí me da un respaldo para tomar decisiones y hacer cirugía o no hacerla, porque, bueno, no es el caso de Latinoamérica, pero varias veces nos llaman colegas de Italia, de Francia, que no ven estos pacientes en las poblaciones originarias, sino en los migrantes, y tienen miedo cuando ven una espondilolisitis, se asustan y quieren instrumentarlos cuando no hace falta. Y basta a veces hacer la biopsia, hacer el tratamiento y poner un corsé. Entonces, nosotros tenemos un poco más de experiencia en eso, y por supuesto que casos tan complejos como los que he mostrado también requieren pues algo de experiencia y es importante apoyarnos, por eso pongo en consideración de ustedes esta nueva clasificación que debió haber estado ya clasificada. Hemos tenido alguna dificultad con la revista de la FLANC, pero bueno, estamos buscando otra revista que, o bueno, o concretar la propia revista en la que tenía que publicarse para que sea de conocimiento universal, pero este tipo de foros, este tipo de espacios nos permite llevarlo hasta ustedes y que la prueben y nos hagan comentarios. Si me ha servido o no me ha servido, realmente podemos reproducirlo o no. Gracias, doctor. Y en efecto, pues vamos a ponerle en uso con nuestro grupo de residentes también. Y bueno, si en algún momento sale la oportunidad de algún estudio multicéntrico, pues cuenten con nosotros. Perfecto, perfecto. Le tomo la palabra porque ya hicimos algo y ahora lo que queremos hacer es aplicar esto. Vamos a hacer un grupo multicéntrico y Nicaragua tiene que estar presente. Ok. Alberto, ¿tiene pregunta o comentario? No. No, ok. 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 Muchas gracias, Luis. Ok. Muy bien, Charles. Gracias por su tiempo. Ok, vamos a seguir a la próxima charla. Alberto Valareso, bien conocido en este canal, hace muchas charlas, casi cada fin de semana, especialmente sobre endoscopía. Ha hecho un series de esto, y probablemente va a hacer más series. Ok, Alberto, es su charla. Bueno, voy a compartir pantalla, trataré de ser un poco rápido por el tiempo también para okay. Ustedes, para que puedan descansar, ¿no? Okay. ¿Sí ven?
Aún no, un segundito. Perdón, un momento. No. Un segundito. Compartir primero. Sí, un momento, por favor. Ok. Pasó un momento. Ya, ahí sí, compartir. Un segundito. Ok. Sí, sí. Bien, ahora. Ahora está por ahí. Más sí, grande. Ok, perfecto. Bien. Okay. Bien, trataré de ser un poco breve, como le digo, que ciertos videos serán cortados rápidamente por el tiempo que tenemos, ¿no? La cirugía endoscópica endonasal, trato de resumir aquí detalles específicos con respecto a ciertas complicaciones y las dificultades que podemos tener en este abordaje. Siempre con esta anatomía de endoscópica y transcraneal en la que se ve el área celar junto con el área del seno cavernoso y la arteria en región paraclinoidea, paracelar, paraclival, como un elemento anatómico importante y para reconocer que realmente la cirugía en esta zona es una cirugía vascular prácticamente por las estructuras vasculares muy vecinas que se encuentran a todas estas áreas de la base del cráneo. Siempre este es un artículo muy interesante que me gusta siempre mostrarlo en esta charla, que corresponde a cuáles son los cuatro aspectos en el cual nosotros podemos tener mayores complicaciones. El uno es en la calidad de rescate que vamos a hacer del flap nasocectal para la prevención de fístulas. El otro corresponde a la identificación de las estructuras arteriales en relación a la lesión tumoral, sea esta celar o paracelar. Lo que corresponde a la técnica de la disección de los tumores, sean estos tumores de hipófisis o otro tipo de tumores como meningiomas, cordomas, etc. Y obviamente, igual de importante, el tipo de cierre que tenemos que hacer para prevenir fístulas y otro tipo de complicaciones, incluso hasta la temida meningitis que pueden haber en estos casos, ¿no? Si queremos ver en la fase nasal, tenemos estas estructuras que son las básicas que tenemos nosotros aquí, que corresponde pues a los elementos anatómicos como es el cornete inferior, perdón, lo que corresponde al cornete medio, proceso insinuado, y tenemos nosotros a ver aquí elementos como también el septum esfenoidal y los otros elementos anatómicos, ¿no? Ya anteriormente mencionado. ¿Qué tenemos que tomar muy en cuenta? Primero, hacer una buena revisión anatómica en el momento en que comenzamos o iniciamos la cirugía. ¿Qué vamos a ver nosotros ahí? Tenemos que observar nosotros la posibilidad de hipertrofia de los cornetes, sobre todo el cornete inferior y el cornete medio. Tenemos que determinar o decidir qué vamos a hacer con el cornete medio, si vamos a luxarlo, si vamos a hacer una resección parcial, una resección total, si va a ser bilateral o unilateral. Esto depende generalmente de varios factores. El primer factor del campo que nos dé el canal de trabajo que vamos a tener aquí, o el espacio canal de trabajo, preservando el cornete. Segundo, dependiendo del tipo de tumor, dónde se extiende el tumor y cuál es el objetivo de nuestra cirugía. Todos estos detalles van a determinar, obviamente, la toma de decisión de resecar o luxar solamente el cornete. Una de las cosas que hay que tratar de hacer es visualizar inicialmente el óseo esfenoidal.
recordar que hay una zona de las cuanas, en la parte superior de las cuanas, que 16 milímetros, 15 milímetros por encima del mismo, vamos a encontrar más o menos la zona del área del rostrum esfenoidal. Es decir, es una zona que tenemos que respetar mucho con la parte de la disección, sobre todo porque en esa zona es la área del pedículo vacular con respecto al plano nasocectal. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar espolones, podemos encontrar desviaciones septales, la preferencia del colgajo tiene que ser el colgajo revertivo, que tenemos que hacerlo. Entonces, aquí tenemos un caso rápido en lo que podemos nosotros ver las estructuras anatómicas básicas, como es el cornete inferior, muy grande, o habitualmente tenemos aquí el cornete medio, vemos la parte de las cuanas, el septum esfenoidal. Lo que hacemos inicialmente es tratar de luxar el cornete con la finalidad de poder nosotros tener el cornete inferior, de poder nosotros tener un mayor espacio. Luego luxamos el cornete medio, si es necesario, o lo retiramos. Seguimos haciendo visualización anatómica de un lado, visualizamos el otro lado. Miren el espolón que tiene en este caso, el pedículo del cornete, que es justamente el área en que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos el retiro del mismo, si es que acaso es necesario, ya que podríamos nosotros lesionar la área de la fovea y por ende a veces inadvertidamente tener fístulas. Miren las cuanas, la trompa de Eustaquio, esto es muy importante. Es una revisión anatómica quirúrgica que tenemos que hacer inicialmente. Ahí podemos observar con mayor claridad. Seguimos observando el espolón, el cornete medio. Y en este caso hacemos una resección del cornete medio. Seguimos. En este caso, observar el cornete, que lo ideal en este caso, en caso de los tumores que son sobre todo los microadenomas o los macroadenomas, que no implica hacer una extensión y que realmente no necesitamos hacer extensiones hacia el piso anterior, a excepción de aquellos que podemos llegar hasta el tubérculo celular, incluso parte del plano esfenoidal, no necesitamos cortar el cornete medio. La técnica de la luxación, siempre tomar en cuenta, primero, luxación del cornete medio, luxación medial y lateral del cornete medio, perdón, luxación del cornete inferior. Aquí está, hacemos la luxación, como ustedes pueden ver. Y desplazamos el cornete medio lateralmente. Esto nos permite tener un campo mayor de visualización hacia la zona de la región a operar. Y en estos casos así no ha sido necesario tener que realizar una resección. Tratamos en la mayoría de las cirugías tratamos de respetar los cornetes, no hacer una resección completa o no realizarla. Seguimos. ¿Qué podemos encontrar posterior a la cirugía? Podemos encontrar sinequias, como ustedes pueden observar. Una de las grandes dificultades que podemos tener nosotros son en aquellos pacientes que ya han sido intervenidos quirúrgicamente, y en la que vamos a tener mucha dificultad para poder avanzar en el canal de trabajo por varias sinequias que pueden haber, perforaciones de tabique, un proceso fibrótico bastante severo en la zona de la región del seno esfenoidal. Esto nos dificulta bastante el acceso, y he tenido experiencias de pacientes que han sido operados una o dos veces por vía endonasal, lo cual a veces el tiempo quirúrgico se alarga solamente para llegar a la zona del tumor, debido a todo este tipo de distorsión anatómica producto de las sinequias o de otro tipo de fibrosis en otras áreas que pueden haber ahí. El colgajo pediculado nasocectal, eso hay que tomar muy en cuenta. La primera pregunta es, ¿de qué lado lo hacemos? Preferible, si el neurocirujano o el cirujano principal es diestro, tratar de hacerlo del lado derecho. Hay a veces desviación de tabique nasal. Si hay una exageración en la desviación del tabique nasal, preferible hacerlo del lado contralateral. Cuando tenemos nosotros abordajes extendidos, transterigoideo, tenemos que tratar de meternos en la cuana y lateralizar en lo máximo posible el pedículo vascular con la finalidad de poder tener una mejor exposición en el área del drilado. Aquí podemos ver la técnica del colgajo nasocectal, en la cual nos vamos hacia la área más baja del septum, y de ahí venimos hacia arriba, no vamos verticalmente sino en un sentido oblicuo, para luego
tomar un ángulo superior y proceder a hacer la conexión entre la incisión del piso y la incisión superior o inferior. De esa manera, extender el colgajo, retirarlo y colocarlo en las cuanas. En muchas ocasiones es preferible que el inicio del colgajo también lo podamos hacer la incisión lo más anterior posible, hacer la disección del colgajo y posteriormente irnos hacia arriba. Habitualmente yo prefiero hacer la incisión más inferior, hacer la incisión superior y encontrarme adelante para hacer el desplazamiento del mismo. Aquí podemos ver nosotros ya, bueno, esta es otra fase que no vamos a hacerla, pues no la vamos a tocar en este momento por este video, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta que en el momento que hagamos el colgajo, tenemos que tratar de determinar respetar la vascularización del pedículo por la eventualidad de que podemos presentar luego necrosis del colgajo, y ese es uno de los fracasos por el cual los colgajos no prenden y podemos tener fístula de líquido cefalorraquídeo y en algunas ocasiones sangrados. El efecto de la elevación del colgajo con respecto a la parte de la olfacción, eso también es muy importante. Tomar en cuenta de que en muchas ocasiones estos pacientes pueden tener déficit olfatorio. Por ende, hay que tratar de mantenernos siempre o respetar en el momento del colgajo, respetar la zona donde hay la inervación de la parte olfatoria. Por eso el colgajo no es, desde la parte más anterior, no es, posterior, perdón, cerca de la cuana, no es una incisión recta hacia arriba, sino un poco oblicua hacia adelante, dejar unos un centímetro y medio, aproximadamente 2 centímetros, y luego elevarlo hacia la parte más superior de la mucosa. Para esa manera tratar de poder respetar la zona olfatoria. A pesar de ello, muchos pacientes se suelen quejar de hipotermia, pero en 2-3 meses suelen recuperarse. En los casos de los abordajes, que son mucho más extendidos, sobre todo en la parte anterior, ellos tienden a perder la olfacción del lado donde se está operando, dependiendo de la causa de la técnica que se está utilizando, si es bilateral o unilateral. Estos estudios también han demostrado que no tiene un efecto significante realmente el FLAC en relación a la parte del déficit olfatorio. Reserva del colgajo. En muchas ocasiones no necesitamos nosotros tener que realizar un colgajo nasocectal. Y si no, simple y llanamente dejamos reservado, por decirlo así, la zona del pedículo vascular y con un procedimiento de disección fina, separar la mucosa para poder llegar a la zona del rostrum esfenoidal. Vamos a tratar de hacer un poco rápido para ver si aquí podemos ver. Estamos separando, usando de un lado, del otro lado. Aquí está. Yo hago una incisión pequeña. Primero una incisión a nivel del borde medial de la cuana, como ustedes pueden ver, que es el habitual. Y luego, esta es la zona del pedículo. Perdón, esta es la zona del pedículo. Ustedes pueden observar, y hago otra incisión pequeña superior al pedículo. De tal manera que al tener estos dos controles, yo ya aquí separar la mucosa y poder ver parte del rostro. Por eso les digo que aproximadamente aquí hay una área de aproximadamente unos 15 milímetros aproximadamente que tenemos que respetar. De esa manera, yo tengo separado esta zona, voy por la área del rostrum y separo y hago una mínima perforación del tabique respetando la zona del pedículo. Y lo tengo reservado para posteriormente entrar a la zona celar. Aquí pueden ver ustedes. Y el pedículo se respeta, no hemos hecho el colgajo y podemos entrar. Vamos a hacer un poco. Aquí ya tenemos ya la apertura separado. Hemos entrado ya. Hemos perforado la mucosa del otro lado, una incisión pequeña también. Y entramos y tenemos campo suficiente como para poder hacer el drilado, la expansión o la extensión de la zona para poder abordar estos casos.
Bueno, vamos a seguir. El gajo revertido también es muy importante porque hay una zona de provista de mucosa en el sitio donde hemos hecho el colgajo nasosectal. Entonces, esto es esto debe ser cubierto por la parte de la mucosa contralateral que hemos abierto. Aquí podemos ver, la técnica generalmente es suturar, pero yo habitualmente lo que hago es colocar un poco de goma biológica, lo pego en la pared de la porción cartilaginosa y continúo trabajando. Y no se ha liberado, no se ha retirado o no se ha desprendido, por decir así, de la mucosa, ha pegado bien en los exámenes posquirúrgicos endoscópicos que hacen los otorrinos de posterior a la cirugía, ¿no? No vamos a dar detalles de la cirugía, sino solamente un enfoque en lo que respecta a la parte del colgajo revertido, como les comento, ¿no? Vamos a seguir. Complicaciones quirúrgicas, justamente, el colgajo nasosectal es que no ha permitido mejorar. Sabemos nosotros de que las fístulas en este estudio son mayores a nivel de la base cráneo anterior, así como también a nivel de fosa posterior, y en menor proporción en la región celar y supracelar. Y podemos ver que las patologías más frecuentes son, en este caso, los cordomas, y los craniofaringiomas y los meningiomas. En cambio, que la parte de los tumores de hipófisis es en menor proporción. Y obviamente que se ha podido comprobar que con esta técnica del flap nasosectal ha mejorado totalmente la frecuencia de la fístula en relación al grupo en el que no se utilizó el flap nasosectal. Otra cosa que es muy importante que hay que tomar en cuenta es lo que nosotros llamamos barrera celar. El doctor Campero determinó esta barrera celar, que es muy importante, hay que visualizarla previa a la cirugía. Esto es lo normal. Esto es una barrera celar fuerte, en la cual tenemos un componente glandular, componente aranoideo y componente dural. Esta es una barrera celar menos fuerte, en la que tenemos un componente dural en menor proporción. La parte soranoidea entra dentro de la región celular y tenemos un componente glandular menor. Y esta, pues, una barrera sumamente débil en la cual existe una invasión total del tumor, con poca característica de glándula pituitaria periféricamente hablando, ¿no? Entonces, determinar radiológicamente esta barrera también es un predictor de la posibilidad de fístulas en estos casos. Y dentro de las complicaciones de las fístulas, sabemos nosotros de que el uso de la fluorescencia intratecal nos ha permitido en estos casos disminuir el riesgo de fístula intraoperatoria y sobre todo tratar de confirmar que el cierre que estamos haciendo en el defecto óseo y el defecto dural es lo suficientemente fuerte para evitar las fístulas posquirúrgicas. Casi tiene una sensibilidad de un 92.9% y tiene un falso negativo de 4.5%. A pesar de ello, nosotros podemos rescatar que la técnica intratecal va a mejorar al neurocirujano la visualización en el momento del cierre de que no haya un defecto de una fístula que pase inadvertida. Y también en estos casos, como las fístulas espontáneas o las fístulas posquirúrgicas, en este tipo de cirugía ha permitido también ser el uso del mismo. Aquí tenemos nosotros la fluoroseína, que todo el mundo lo conoce. Este es un video de un caso que tuvimos que se nos complicó justamente con una fístula. Miren ustedes que al administrar la fístula intratecal podemos tener como tiñe totalmente de verde el líquido cefalorraquídeo. En el caso de las fístulas espontáneas es de mucha ayuda. Tengo como unos 8 casos de fístulas espontáneas en las que hemos utilizado correctamente la fluorescencia intratecal y nos ayuda muchísimo para identificar el sitio donde se localiza la fístula y obviamente permitir un direccionamiento de la disección para llegar al área fistular. Como ustedes pueden observar aquí, esta es la zona en la cual ustedes pueden ver el colgajo nasosectal en la parte superior y aparentemente en la parte más lateral es donde ha habido la fístula. Las fístulas generalmente más van en los abordajes, como dijimos anteriores,
o cuando inadvertidamente nosotros podemos lateralizarnos exageradamente en ciertas posiciones y llegar a la zona de la lámina cribosa y perforar inadvertidamente. Ustedes pueden ver el PLAP, ven la fístula, entonces hacemos una total disección y posteriormente el cierre del mismo. Drenaje espinal, personalmente inicialmente utilizaba con cierta frecuencia, pero para mí queda bien claro el concepto, lo que significa una fístula posquirúrgica. Fístula posquirúrgica debe ser intervenida, determinar dónde se encuentra la fístula y cerrarla completamente. El riesgo de meningitis en una fístula puede incrementar la morbilidad de estos pacientes. Entonces, la mejor solución, el mejor remedio de una fístula es cerrarla. La cetazolamida nos ayuda también, es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, reduce la producción de licocefalorraquídeos en un 48%, hay reducción media de 10 centímetros de agua aproximadamente de producción, informa. También se habla de que disminuye el tinnitus, el dolor de cabeza en estos pacientes, y a largo plazo no se ha demostrado que se beneficia. Yo la uso con mucha frecuencia en estos casos. La otra complicación, el neumoencéfalo a tensión, esto es justamente por el mismo proceso endoscópico que realizamos, sobre todo se ve en cirugías de tiempo muy prolongado. La sugerencia para tratar de disminuir el riesgo del neumoencéfalo o que no haya un neumoencéfalo severo es antes del cierre hacer bastante irrigación con la finalidad de acumular líquido dentro del espacio donde hay aire y permitir de esa manera que salga. Si el neumoencéfalo a tensión tiene posterior a la cirugía, tiene neumoencéfalo a tensión y hay clínica de hipertensión, no queda más que operarlo y sabemos que el procedimiento es sencillo para este tipo de complicaciones. Y obviamente también implica que hay que hacer cierre del defecto de la base de cráneo, porque si hay neumoencéfalo a tensión progresivo, significa que hay un sitio donde probablemente exista una fístula, incluso sin necesidad de que nosotros tengamos salida de líquido cefalorraquídeo. El otro gran problema es cuando tenemos una fístula de líquido cefalorraquídeo, colocamos un drenaje y este drenaje no es lo adecuadamente utilizado y puede producir un sobredrenaje y ahí puede también causarle un neumoencéfalo a tensión. Si ya llegamos a la fase esfenoidal, sabemos que aquí tenemos el rostrum, tenemos el ostium, tenemos que preocuparnos en hacer una buena extensión lateral para tener una visión amplia de toda esta zona, tratar de liberar todo lo que corresponde a la parte de la mucosa en las áreas periféricas para tener una buena anatomía y una buena extensión de exposición. El seno esfenoidal, aquí tenemos senos esfenoidales con muchas variantes, como es el conchal, el precelar, el celar, el poscelar, el poscelar clival. Aquí tenemos también los llamados extensiones hacia el proceso clinoideo anterior, hacia la zona de la base del pterigoide. Aquí hay una clasificación muy interesante justamente de Suar, en la cual puede determinar justamente el grado de extensión. Nosotros llamamos recesos esfenoidales también. Y ustedes pueden ver aquí hasta dónde puede extenderse una neumatización. También puede ir hacia la zona posterior y esta visualización es muy importante porque dependiendo del tipo de técnica podemos, si queremos hacer un pterigoideo, saber que hay esta neumatización nos favorece mucho nosotros para la técnica. Lo mismo si hablamos nosotros del caso del proceso clinoideo posterior, si necesitamos hacer alguna transposición de la glándula pituitaria nos favorece bastante también. Este es un caso de un niño con un craneofaringioma, con un seno esfenoidal muy pequeño, celar, en el cual el drilado fue bastante extenuante para poder llegar a extenderlo. Aquí tenemos, y lo que tenemos que cuidar en los casos pediátricos, en estos tipos de cirugías, sobre todo es el espacio intercarotidio, porque como no existe una anatomía con prominencias carotidias adecuadas, todo es hueso, podemos de manera
digamos, de manera inadvertida, podemos nosotros llegar a tocar, a lesionar la carótida. Si ustedes se dan cuenta, estoy en la región celular, y miren ustedes que casi las prominencias carotidias no se las observan. Entonces, la región del clivus tampoco no la observamos con mucha frecuencia, no la observamos de una manera muy, precisa, por decirlo así, ¿no? Desde el caso de un craneofaringioma, lo operamos por vía endoscópica, niño de 12 años de edad. Miren ustedes aquí, de 2 a 4 años de edad, 11 milímetros el espacio intercarotidio. Y el que tiene 15 años de edad, estamos hablando que tiene, de 14 a 16 años de edad, el espacio intercarotidio llega a 15 milímetros aproximadamente. Entonces estamos hablando de un espacio bastante pequeño. Aquí estamos ya haciendo el retiro de parte del plano de penetración y del tubérculo celular. Vamos a hacerlo rápido. Un retirado más. Drilado en la parte del receso óptico carotidio medial, la parte de la dura del tubérculo celular. Bien, seguimos, casi clivus no hay. Apertura parte de la glándula pituitaria, exposición que siempre hay que hacerla para poder nosotros desplazar hacia abajo la glándula en el momento de la exéresis del cráneo faringioma. En este caso es un cráneo faringioma. Aquí podemos observar una de las cosas que podemos decir fue un pequeño error, que en el momento de la apertura en el área del plano esfenoidal lesionamos un poco el gyrus recto. Miren, por ejemplo, esta es una de las complicaciones inadvertidas que pueden haber en estos casos, si no tomamos mucha, no somos cautelosos en realizar el corte de la dura madre, que lesionamos un poco. Este es otro gran problema que podemos nosotros tener, que es la calcificación justamente en el espacio entre la glándula y el quiasma y el complejo óptico quiasmal, en la cual la extracción de la porción calcificada se dificulta y se intenta pincelearlo, se intenta utilizar aspirador ultrasónico y a pesar de ello no se puede realizar el mismo. Entonces, en esta ocasión tuvimos que utilizar aquí estamos intentando con el aspirador ultrasónico, bien complicado, no aspira y tenemos ahí una gran calcificación que nos impide acceder a la porción friable del tumor, y obviamente que el intentar sacarlo o traccionarlo si no tenemos una buena disección es altamente peligroso. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Entonces, en este caso, y esa es otra de las cosas que siempre tenemos que tener una buena exposición, como les digo, puede tener que utilizar el drill. Entonces, utilizamos el drill para trocearlo, por decirlo así, a la calcificación y poco a poco ir reduciendo de tamaño hasta retirarlo completamente. Aquí ya vemos la porción friable, la parte de la cápsula del tumor del cráneo faringioma, ¿no? Bueno, vamos a seguir. La pared posterior, el septum esfenoidal, los elementos anatómicos como la prominencia óptica, la prominencia carotidia, la región paracelar, la región celular, la recesus clival, el septum esfenoidal. Tenemos varias variantes de septum esfenoidal. Existen más de 15 variantes o 16 variantes de forma de septum esfenoidal, así como también tenemos septum esfenoidales accesorios, como ustedes pueden ver. Eso hay que visualizarlos también anatómicamente con una tomografía de senos paranasales. Pueden ver ustedes la diversidad de variantes, perdón, de septum esfenoidales, y cada uno de ellos que nos puede llevar a varios elementos anatómicos generalmente, y el error y el riesgo que puede haber es que estos pueden llegar a zonas donde se encuentra la arteria carótida como un punto de referencia, o también hacia el canal óptico. Entonces, la visualización, la identificación de estos septum durante la cirugía es muy importante, y uno de las grandes errores es que el momento en que retiramos nosotros el septum esfenoidal en la porción final cercana al piso de la silla turca,
podemos nosotros cometer el error de lacerar la carótida si en un momento dado está en relación. Por eso es un punto anatómico que hay que tomarlo en cuenta. Aquí tenemos varios tipos de septo esfenoidal con varias disecciones. Miren, por ejemplo, este caso es interesante porque miren cómo el septo esfenoidal aparentemente se encuentra en la línea media, pero ya realizando un poco más la extensión de este, nosotros vamos viendo de que aquí está el septo esfenoidal y en la parte final vemos que este septo esfenoidal sale otro pequeño tabique y este a su vez está en relación con la carótida en esta zona. Esto ya fue identificado obviamente previamente ya en la tomografía, pero es muy importante tener ese conocimiento porque en esta zona, al querer nosotros drilar el piso de la silla turca, en esta zona de aquí es la zona donde posiblemente puede haber un mayor riesgo de que nosotros podamos injuriar la carótida. Miren este seno que está más lateralizado de un lado. Los sangrados generalmente en estos casos, cuando nosotros tenemos esta mucosa y retiramos la mucosa del seno esfenoidal, es una fase donde puede existir un poquito de sangrado venoso. Nos limpiamos, podemos ver cómo está un poco lateral el septum. Bueno, vamos a seguir. Entonces, la ubicación anatómica, por favor, es muy importante, ¿no? Miren, en este caso, drilado, el septo esfenoidal es accesorio y este limita directamente con la zona del seno cavernoso en relación a la región celular. Este igual del otro lado, se contrapone al otro lado. Entonces, una visualización de estos elementos anatómicos es importante. Tenemos el neuronavegador que nos puede apoyar también en eso. Buena exposición, como hemos comentado. Elementos anatómicos ya comentados, eso es importante. La visualización con el neuronavegador nos apoya mucho para poder tener los elementos más claros, como el receso óptico carotidio lateral, el medial, la zona del tubérculo celular, la zona del plano esfenoidal, las zonas del clivus, la zona de lo que corresponde a los nervios ópticos también. Entonces, es importante tener el neuronavegador para identificar estas zonas. Más allá de que la anatomía, como si el conocimiento anatómico prevalece. La posición la integración del instrumento, como en el caso del drill o en el caso del endoscopio, también nos ayuda sobre todo para que cometer los errores, porque nosotros nos centramos en la pantalla como tal, en el drilado. Pero a veces podemos pasar inadvertidamente por ciertos cambios anatómicos, inadvertidamente el drilado hacia zonas un poco de mayor riesgo. Para ello justamente está el compañero de trabajo, el neurocirujano o el otorrino que está al lado de nosotros, con el cual él va a tener una mejor visualización, ve mejor el campo general de la área quirúrgica y nos puede prevenir el sitio donde nosotros nos estamos acercando. Como comentado, el neurocirujano ve el árbol, el compañero, el otorrino, el neurocirujano que está al lado de nosotros, ve es el bosque. Esta es una exposición de la región celular y paracelular, porque la muestro, miren ustedes cómo tiene una extensión bastante amplia acá de la dura madre, a nivel del plano esfenoidal, cuando realmente en este caso, que era un cráneo faringioma, no debía haber hecho tanta exposición de esta zona de acá. Aquí podemos ver, este es lo que corresponde al complejo óptico quiasmático, el gyrus recto, que es una exposición vana que no deberíamos de realizar, ¿ya? Pero esto de aquí es otra de las cosas que tenemos que evitar, disminuir justamente la exposición exagerada. Aquí tenemos el caso del tumor, en este caso la calcificación, el antes y el después, y el retiro, identificar bien el nervio óptico de un lado, del otro lado, la glándula pituitaria al retraerla no nos causa trastornos hormonales como tal, por la misma retracción que en muchas ocasiones necesitamos para ampliar este espacio. El cráneo faringioma retroquiasmático, hacerlo rápido, para que vean la exposición, cómo, hasta dónde debemos llegar. Esta es una exposición mucho más aceptable del área del plano esfenoidal, la parte del tubérculo celular. Siempre drilar el piso de la silla turca, por favor.
parece que no tuviera importancia en los pacientes con cardiofaringioma o meningioma, pero tiene una importancia básica porque es la manera como nosotros, al dejar espacio aquí y al retirar la glándula hacia abajo, esta permite bajar. Eso es clave, es una clave, es algo muy importante. Esta es la zona donde más uno tiene que tener más riesgo. Esta es la zona paraclinoide en la que vamos a encontrar nosotros la carótida en la región paraclinoide. Estamos nosotros aquí ya separando la parte de la esta es zona también de posibilidad de ruptura de la arteria carótida. Aquí está la carótida en la región paraclinoidea. Esta es la zona. Entonces, si nosotros no drilamos de manera adecuada y adelgazamos el hueso, cuando metemos nosotros la Kerrison, podemos romper la arteria carótida o bien la arteria oftálmica si esta se origina en su cara superomedial, que es menos frecuente, pero puede existir. Apertura. Exposición. Miren cómo aquí no tenemos ya exposición del quirúrgico recto, tenemos el quiasma. Esta es la verdadera exposición. No tenemos que extendernos más arriba. Entonces es un error que debemos de evitar. La porción del tumor, la porción calcificada. Otra cosa que es muy importante también, acuérdense, hay que cortar parte del diafragma para tener una mejor libertad de exposición en esta zona. Bueno, vamos a seguir. Aquí podemos seguir viendo. Retiro. Y las estructuras vasculares ya conocidas, como la carótida, supraclinoidea, la membrana de Lirikin. Bueno, seguimos. Vamos a observar ahí mejor y el retiro en la zona del... Y tenemos el óculo motor, la membrana de Lirikin, la arteria comunicante posterior. La arteria basilar, etcétera. Seguimos. El antes y el después de esta cirugía. Tercer ventrículo, tratar de reconocer, por favor, el neuronavegador nos puede ayudar para poder identificar, o la resonancia para identificar si hay una invasión o un aplastamiento del tercer ventrículo. En este caso es un aplastamiento del tercer ventrículo, lo que nos ayuda como una información prequirúrgica. De igual forma, respetar perforantes. Las perforantes hay que respetarlas, podemos tener nosotros de mayores déficit visual posterior a las cirugías. De por sí, hace como una semana operé un cráneo faringioma de una paciente de 65 años de edad. Visión no afectada posterior a la cirugía, anterior a la cirugía, y posterior a la cirugía, el paciente a las 48 horas presentó disminución del déficit visual, tiene una hemianoxia bitemporal. Probablemente por algún factor isquémico y hiperémico, por algún tipo de compromiso de las perforantes hacia el quiasma óptico en el momento de la resección. Este es otro caso de otro craneofaringioma. Vamos a hacer un poco rápido. Lo mismo, exposición de la dura en la área de la glándula. Dura madre del tubérculo. Cortamos la dura madre aquí. Exponemos. Hacemos el corte de la dura madre lateralmente. Miren, ya no tenemos que extendernos demasiado. Esto también es muy importante, la disección de un lado al otro lado. Aquí vamos con un poco más de margen de seguridad, porque no hay estructuras vasculares, están más bien las estructuras, la parte de la dura madre que va hacia el canal óptico. Separamos. Y un poco más rápido. Esta es la parte que quiero enseñarles. Miren ustedes la maraña de perforantes que tenemos aquí. Tratar de respetar lo posible, de identificar qué es aracnoide y qué son ramas perforantes. Identificamos la parte del tumor, del cráneo faringioma, la parte de la glándula. Miren ustedes, aquí está la glándula. Separamos, miren, tenemos un excelente espacio para poder maniobrar sin ningún problema. Esto, las perforantes, como ustedes pueden aquí, es muy importante porque podemos nosotros incluso, pueden quedarse los pacientes ciegos. Y eso es una de las complicaciones que pueden ser muy temidas en la exéresis de este tipo de tumores. Así como también en los casos de los meningiomas del tubérculo celular.
vamos separando el plano de declivaje que nos deja el tumor del tejido del tejido infraquiasmático. Vimos. El gran problema aquí que tenemos también es el tallo pituitario. Hay que identificar el tallo pituitario de una manera prematura para tratar de conservarlo. En algunas ocasiones, los residuos tumorales de los cráneos de faringioma se suelen quedar a nivel pegados al tallo pituitario y no podemos resecarlo completamente. Y si necesitamos una resección completa, a veces habría que tener que hacer resección del mismo. Tratar de evitarlo en lo posible para conservarlo. Vemos al final el tercer ventrículo, el tallo pituitario en esta casa, y miren ustedes un fragmento pequeño de lo que respecta al tumor, que preferí dejarlo y conservarlo, y el cierre. Entonces, las complicaciones arteriales, ya les expliqué a usted justamente lo que corresponde a la parte de la arteria oftálmica, parece que no tuviera importancia, pero cuando hacemos estas exposiciones, sobre todo a nivel del tubérculo celular y el plano esfenoidal, si nosotros exageramos, o digamos, si hacemos la exposición, podemos encontrarnos con la arteria oftálmica y podemos lesionar la arteria oftálmica. Esta ubicación, así como un craneofaringioma, miren ustedes la carótida, el nervio óptico, la arteria oftálmica entrando al canal óptico. Acá lo podemos ver también, una mejor visión. El nacimiento de la arteria oftálmica tiene un 72% es superior, pero miren que hay un 26% aproximadamente que puede nacer en la cara superomedial. Es muy importante tratar de identificar y tener mucho cuidado de no lesionar la arteria oftálmica. Y es otra de las complicaciones que se pueden dar. El abordaje, tratar de hacer la resección tumoral, en lo posible hacer la técnica extracapsular, es preferible porque nos permite identificar mejor las estructuras como el resto de glándula pituitaria normal que hay, o estructuras vasculares. Pero no siempre se logra. Es bien, en la mayoría de los casos, la cápsula de la glándula del tumor pituitario es demasiado friable y lo podemos perder. Pero lo que sí tendríamos que tratar, perdón, sí tenemos que tratar de respetar aquí la descompresión intratumoral, pero cuando vamos a la porción ya supracelular, ahí tenemos que ser más acuciosos en respetar justamente, aquí tenemos el tumor, tratar de disecarlo, separar la aracnoide y tratar de poco a poco irlo liberando, como lo ven aquí, liberando con la finalidad de que no se nos quede tumor en la región supracelular. La pared medial, igual también, tiene capital importancia en lo que es los tumores productores de hormonas de crecimiento y en los productores de ACTH. Retirar la pared medial implica también problemas si no tenemos una ubicación anatómica clara de la arteria carótida y podríamos causar lesión de la misma. Este es un caso, productor de hormonas de crecimiento. Miren ustedes, el tumor muy pequeño. Buena extensión, buena exposición. Vamos a tratar de ir rápido. Del lado de la zona del área del seno cavernoso. Vamos a tratar esta parte de acá, parte del tumor. Resecamos el tumor y aquí es muy importante identificar la pared medial del seno cavernoso porque en esa zona es donde suele adherirse parte del tumor. Y tener en cuenta eso para poder liberarlo y hacer una resección. Parte de la pared lateral, hay siempre un poco de sangrado venoso que se puede controlar. Evitar colocar aquí hemostático, aquí está la pared que estamos tratando de retirarla. Evitar hemostáticos en esta etapa de la cirugía por el hecho que puede crear una mayor confusión y no puede darnos un buen plano de declivaje para poder identificar la pared medial. Perdón.
Vengo retirando. Bueno. Aquí ya estamos separando la última parte. Seguimos. La arteria carótida interna, intracavernosa, la identificación prequirúrgica de la distancia. Y siempre pongo este gráfico para que ustedes tomen como un elemento anatómico de alto riesgo en sangrados que pueden haber, y tratar de identificar las dimensiones intracarotidias. Eso es fácil hacerlo en una resonancia, en una angioresonancia o en una angiotap, para poder tener una buena limitación del drilado exponiéndolo lateralmente, dependiendo de la técnica que queramos hacer, obviamente, ¿no? Tenemos un caso de un tumor, asimismo, podemos ver la carótida, el nivel de la carótida. Observación, vamos a seguir nomás. ¿Y qué hacemos si hay una ruptura de la arteria carótida? Si hay sospecha de la ruptura de la carótida, tratar primero dos succiones. Identificar el sitio de la ruptura de la arteria, compresión con cotonoide y preparar parche de músculo. Esto del parche de músculo no es tan sencillo porque en ese momento no tenemos el músculo. Una de las cosas que yo hago es siempre cuando se retire el cornete, en el caso que retiro cornete, decir que me preparen la mucosa del cornete y me la tengan lista ahí por si acaso la necesite. Eso puede ayudar. Compresión con cotonoide es básico para controlar el sangrado. Y aquí, aunque no está apuntado, hay hay algo muy importante. El que maneja el endoscopio, no entrar hasta el final. Siempre encontrarse un poco hacia afuera y lo más medial al septum nasal, de tal manera que no entrar a la marea roja, como decimos nosotros, sino estar un poco afuera y medial, de tal manera que no se opaque la visión, mientras que el neurocirujano o el principal está aspirando, colocando el cotonoide y preparando la posibilidad de un clipeo o bien de colocar el músculo o la mucosa en este caso. Gracias a Dios, hasta el momento yo no he tenido sangrado de la arteria carótida. He tenido sí un sangrado de la arteria cerebral anterior cuando hice la resección de un meningioma del tubérculo celular. Lamentablemente, ese paciente tuve que controlarle con la técnica que estoy comentando. Me hizo una hemorragia solanoidea, me hizo una hidrocefalia aguda, y el mismo día que lo operé tuve que meterle inmediatamente a colocarle una ventriculostomía. Entonces, eso fue un caso que yo tuve de sangrado arterial, paradójicamente no de la carótida, que es la que más nos cuidamos, sino en este caso de la cerebral anterior, en su segmento A1. En el momento en realizar la disección de la última parte de la disección del meningioma. El anestesiólogo tiene que evitar hipoperfusión, mantener la presión arterial media adecuada y tener todo un equipo endovascular para posteriormente realizar un procedimiento endovascular e identificar si hay algún pseudoaneurisma o disección. No siempre es necesario utilizar algún tipo de técnica endovascular como stent. En algunas ocasiones pueden existir simple y llanamente una permeabilidad de la carótida y que no requiere de la colocación de un stent. Los factores de ruptura de la arteria carótida, condición patológica. Una es la consistencia del tumor. Fibrótica, por ejemplo, en el caso posquirúrgico, los pacientes ya han sido operados. O en los casos de los meningiomas, por ejemplo, en el caso de los cordomas. Aunque los cordomas son un poco más friables, yo diría más bien los condrosarcomas. Reintervención quirúrgica, compromiso vascular intratumoral en algunas ocasiones, cuando hay una estructura vascular, o mejor dicho, la arteria carótida dentro de la estructura tumoral, que se puede ver en algunos casos. En el caso de los adenomas, no. Pero si hay otros casos, como el caso de los teratomas o de los cordomas a nivel del seno cavernoso, que tiende a haber un mayor riesgo de ruptura de la pared de la carótida. Localización de la ruptura es muy importante. Si es de una rama arterial, hipofisaria superior, que generalmente puede ocurrir,
perforación de la carótida o laceración de la carótida. Son dos tipos, son tres tipos que nosotros tenemos que considerar de tipo de ruptura que puede ocurrir ahí. ¿Dónde puede ocurrir? En la región paracelar, sobre todo a nivel del receso óptico carotidio medial o receso óptico carotidio lateral. Paraclival, en la parte del piso lateral al piso de la silla turca, justamente en la zona de transición entre lo que se convierte en región paracelar a región clival. Cuando realizamos nosotros o queremos hacer el drilado del dorso uncelar, esa zona también es una zona de peligro porque es ahí justamente donde hay una curvatura de la carótida. Y el otro es a nivel de la región parafaringe, sobre todo para los casos de los nasoangiofibromas, en lo cual hacemos resección de nasoangiofibroma de toda esta zona, porque generalmente invade toda la base del cráneo, fosa pterigomaxilar, infratemporal, y en línea media. Y en ese caso yo tuve un paciente con un exceso de un nasoangiofibroma muy grande, una resección completa, con buen control de resonancia postquirúrgico, extubado el paciente, y a las 48 horas me hace un infarto cerebral. Un infarto cerebral. Y haciéndole una nueva angiotac, disección de la arteria carótida en la región parafaringia. Hizo un aneurisma disecante. Y el paciente falleció. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos factores para justamente ver o tratar de ser muy acuciosos en la disección. Cuando utilizamos nosotros el tiempo de digamos, el periodo en el que más frecuente se ve ruptura es durante el abordaje más que en la resección, porque al haber una zona anatómica bien clara de la carótida, pues digo, este es un tipo de cirugía vascular, tenemos varios puntos que estábamos comentando donde podrían existir la posibilidad de que se rompa la carótida, sobre todo cuando estamos utilizando el microdrill. Entonces, esa es la zona. El otro es el tipo de instrumento que utilizamos, sobre todo cuando son instrumentos cortantes, evitar instrumentos cortantes. Preferible adelgazar bien el hueso, disecar un poco entre el hueso y la estructura dural y posteriormente meter la Kerenson. Y la disección con un disector romo, no con un disector cortante. La experticia del neurocirujano tiene mucho que ver, las variantes anatómicas son visualizadas antes de la cirugía, pero estos son los elementos o los puntos más importantes que tomar en cuenta en el sentido de lo que pueden haber factores de riesgo de una ruptura de la carótida. Y aquí esta clasificación que me pareció muy bonita, que es justamente lo que hemos estado hablando, que puede ser por una ruptura de una rama, sobre todo la hipofisaria inferior, o si estamos hablando con extensión supracelar, hipofisaria superior, podemos ver que pueden ser rupturas menores de 3 milímetros o mayores de 3 milímetros. Mayores de 3 milímetros y menores de 3 milímetros. O también en el caso de una perforación de la arteria carótida, o peor aún, una laceración de la arteria carótida. Esta es una exposición, vamos rápidamente a indicar aquí la zona paracelar, el seno cavernoso, de un macroadenoma pituitario. No vamos a ir un poco más rápido, vamos a seguir. Este después de la resección. Aquí este es otro video en el que podemos nosotros podemos ver la exposición de la carótida con un abordaje transterigoideo para exposición de un macroadenoma pituitario con invasión a la parte del seno cavernoso. Voy a hacerlo un poco más rápido. Aquí ya podemos visualizarla. Ahí está la carótida acá atrás. Ahí podemos observar la carótida. La sección del tumor en la parte lateral, la abordaje lateral a la carótida. Vemos sangrado postoperatorio, sangrado de la zona del seno cavernoso y la carótida que ustedes pueden observar aquí.
Bueno, sigamos. Por último, el cierre. Hay variantes de tipo de cierre para el defecto óseo, como ustedes pueden observar aquí. Con el tiempo, he considerado, este es lo que comentaba de la técnica del FLAP, como lo hacemos en el cierre final con el FLAP nasoceptal. Estos son varios métodos, en este caso, por ejemplo, la grasa, podemos ver grasa con porción ósea, el FLAP nasoceptal. Esto es algo muy interesante que se suele utilizar, que es la fascia lata y como en libro abierto y una sutura, colocando aquí la parte de otro pedazo de fascia lata para que esto sea intradural y esto sea extradural. Entonces, esto de aquí me parece bastante bueno, pero yo he ideado más bien la misma fascia lata, pero con un botón graso. Es decir, no de que salga la fascia lata con una parte, con una porción de grasa. ¿Por qué razón? Utilizamos grasa con cierta frecuencia, pero la grasa puede emigrar, la grasa puede comprimir el nervio óptico. Si nosotros tomamos las medidas adecuadas del defecto dural, podemos utilizar la fascia lata con la grasa, y la grasa tiene la capacidad de tener una, tiene mayor capacidad de adherencia, de adherirse a los tejidos, más que en el caso de acá de, la, de este tipo de técnica. Entonces yo actualmente estoy manejándome más bien de esta forma, con un botón graso en medio y la fascia lata, como ustedes pueden ver. Más allá de la utilización, obviamente, del FLAP nasoceptal, ¿no? Y por último, algo que yo siempre le digo al paciente y les aconsejo es que, obviamente, con toma de decisión de ellos, traten de tener algún tipo de distintivo, carné o en este caso una placa en la cual se hable del defecto quirúrgico en la base de cráneo, porque pueden existir pacientes que por alguna circunstancia llegan a otros hospitales en estado de inconsciencia por otro motivo, y lo primero que se hace dentro de las primeras atenciones médicas en una emergencia es la colocación de una sonda nasogástrica. Entonces, estas sondas nasogástricas pueden, por ser rígidas, pueden, a pesar de con el tiempo, pueden llegar a perforar el defecto o la zona que hemos nosotros cerrado y introducirse, incluso miren ustedes en este caso descrito, introducirse incluso hasta dentro del canal raquídeo. Entonces, y el protocolo que nosotros tenemos que tener es muy importante, tratar de, primero, si hablamos de pacientes ya reoperados, que todo lo que es la intubación y la colocación de sonda orogástrica sea con video, sea video dirigida para evitarnos justamente esa complicación, y posterior a la cirugía que la historia clínica tenga un letrero, un anuncio grande en la que diga que hay un defecto quirúrgico en la base de cráneo, porque a veces los terapeutas respiratorios, al ver que ya se le sacó los tapones y ven que hay mucha secreción por la nariz, van muy entusiastas de quererle limpiar y meten la sonda hasta adentro, y imagínense usted lo que puede suceder. Entonces, sí es recomendable, de todas maneras, a libre disposición y decisión del paciente, decirle de que tenga un distintivo. Y esto también hay que tomar en cuenta en la época que hubo de COVID. También pasó algunos casos en que tuvieron pseudomeningos, tenía meningoceles ocultos en base de cráneo, y cuando le hacían el hisopado nasal, tuvieron posteriormente fístulas. Si eso pasó en estos casos, ¿por qué en nuestros casos que tenemos dando vuelta por todos lados? Y si hacen esto, no pueden existir estos riesgos también. Gracias por la charla. Eso es todo lo que puedo decirles por el momento. Muchas gracias, doctor Valareso. Siempre cordial con el Istmo Centroamericano y en nombre de la Asociación Centroamericana de Neurocirugía agradecemos su fina atención a las peticiones para hacer sus exposiciones en nuestra plataforma. Gracias. Nada. Estamos aquí para apoyarlos. Lo esperamos en las próximas conferencias. Por favor, cuando ustedes quieran. Sí, Alberto, bueno. le gusta esta plataforma, ¿eh, Alberto?
ahí estamos para ayudarle en lo que podemos, ¿no? Dándola. Porque siempre cuando mira internet, hay Alberto en su LinkedIn, hay algo, algo pasando. Así es. Ok, algunos otros comentarios. Yo quiero mostrar algo. Déjame mostrar. Espera. Espera. Se anuncio por. Ok. Déjame compartir. Ok. Marvin Salgado Pérez, aquí está presidente de Azocan, y él va a dar un certificado porque vale, tres lecturas excelentes, es vale ese certificado. Escribe email de Marvin, ok, para recibir su, es un buen idea, Marvin, buen idea. Sí, así es, sí, sí. Sí, la próxima vez yo voy a escribir antes, dice la gente, porque yo sé es una atracción para estudiantes para esto. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima vez. Pase bien, cuídense, ¿no? Gracias. Doctor Fermín, pase bien. Hasta luego, cuídense. Okay.